Muy buen día. El proyecto asociativo regional para Explora Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte, les da la más cordial bienvenida a la segunda jornada del Congreso Regional de Investigación e Innovación Escolar Explora 2021, que en esta oportunidad se desarrolla de manera virtual. Saludar en esta mañana a las y los equipos de investigación e innovación que presentan sus proyectos en esta jornada, docentes, asesores y asesoras científicas, al Comité Científico Evaluador, al Comité Científico Revisor y también al Comité Científico Organizador. Comentarles que en esta instancia cada equipo tendrá 15 minutos para realizar su presentación ante el Comité Científico Evaluador. Contaremos para eso con un cronómetro que comenzará a funcionar al inicio de cada presentación. Una vez que finalice cada exposición, los evaluadores y evaluadoras podrán realizar preguntas a los y las estudiantes durante un máximo de 10 minutos. Es decir, que solo se podrán responder las preguntas que se alcancen a realizar en ese periodo de tiempo. En este espacio se evaluarán las exposiciones orales que, como saben, corresponden a un 70% de la valoración del Congreso, siendo el otro 30% la evaluación escrita del proyecto. Recordar además que hoy a las 16 horas también tendremos nuestro segundo conversatorio para todos y todas las participantes de esta nueva versión del Congreso Regional de Investigación e Innovación Escolar de Explora Antofagasta 2021. Bueno, dicho esto, es necesario presentar al noveno proyecto ya en exponer. Recordemos que ayer estuvimos con 8 proyectos de investigación escolar y hoy día continuaremos con otros 8 más. El noveno proyecto en exponer es el efecto del exceso de dióxido de carbono CO2 en el crecimiento de tomates bio-CO2 del Liceo de Estudios Contables y Administrativos LEGYA de Antofagasta. En esta investigación participan los estudiantes de enseñanza media Javier Orellana y Franco Rojas, quienes nos acompañan en esta mañana. También saludamos al profesor Johnny Honores Rivera, docente asesor, y a Ana María Zárate, asesora científica que acompañó esta investigación. Así es que, sin más, damos inicio entonces a la presentación de el efecto del exceso de dióxido de carbono en el crecimiento de tomates bio-CO2. Pueden comenzar, chicos. Muy buenos días a toda la comunidad de Congreso Regional Explora. Aquí, como bien dijo don Jorge Ochoa, vamos a presentar nuestro proyecto, que es investigar el efecto de dióxido de carbono CO2 en el crecimiento de nuestras plantas de tomate. Vamos con ello. Bueno, aquí está nuestra introducción y nuestro objetivo de proyecto. La fotosíntesis es un proceso metabólico fundamental para todos los organismos vivos, ya que consiste en el empleo de la energía luminosa para biosintetizar los componentes celulares. La energía solar constituye no solamente la fuente energética para las plantas verdes y otros autótrofos fotosintéticos, sino también, en último término, la fuente energética para casi todos los organismos heterótrofos, mediante la actuación de las cadenas alimenticias de la biosfera. La investigación es poder determinar cómo puede afectar el crecimiento de una planta de tomate el exceso de CO2 en su ambiente, dentro del invernadero. Nuestro objetivo general es poder investigar el efecto que produce el aumento en la concentración de CO2 en el crecimiento del tomate Solanum lycopersicum. Nuestro objetivo específico sería poder medir el crecimiento del tomate en un ambiente rico en CO2 y conocer cómo quizás la contaminación, porque digamos que aquí en nuestro ambiente estamos expuestos diariamente a una alta contaminación por gases que producen efecto invernadero, pero en este caso, que puede afectar el crecimiento de nuestra planta. Y aquí va. Preguntas y problemas que de nuestra investigación. Nos hicimos la pregunta de que ¿puede el aumento en la concentración de CO2 afectar o ayudar al crecimiento de una planta de tomate? Sabemos que el dióxido de carbono es fundamental para la planta porque lo necesita para realizar el proceso de fotosíntesis.
Las plantas son capaces de transformar en CO2 en compuestos alimentarios como la glucosa a través de una serie de procesos conocidos como el ciclo de Calvin, que están compuestos por distintas etapas. En esas etapas se empieza con la carbonización, luego continúa la reducción del nivel de un azúcar y terminamos con la regeneración. Y nuestra hipótesis. ¿El aumento de CO2 afecta el crecimiento de tomate? La metodología. Lo primero que hicimos fue tener una búsqueda bibliográfica. Luego nosotros describimos la hipótesis y el objetivo de nuestra investigación. Después pasamos a la parte experimental, a la parte de campo, donde se comenzó con semillas de tomates, las cuales son germinadas al cabo de 2 semanas, al llegar a 5 centímetros, son trasplantadas y se condicionan según el diagrama. El diagrama es la imagen que estamos mostrando. De las condiciones descritas, solo se han podido realizar la condición 1 y la condición 2. La producción de CO2 para reproducir en el ambiente rico en CO2 se realiza a partir de una mezcla en una botella que contiene agua con azúcar, harina y levadura. Después de pasar esos 3 pasos, nosotros pasamos a la recolección de resultados, discutimos nuestros resultados y llegamos a la conclusión. Bueno, aquí como anteriormente explicó mi compañero Javier, estos serán lo que pudimos tomar como evidencia de crecimiento de nuestras plantas, la cual, las fotos más grandes, las que están más detrás de estas pequeñas que están enfrente, son las más antiguas. De hecho, la que está en la izquierda es la que está sometida a condiciones bajas de CO2 y la que están en la derecha son las que están en CO2 pero en condiciones naturales, sino que no es que se la vaya suministrando, sino que el ambiente va haciendo que ellas puedan crecer naturalmente. Y es aquí estas 2 fotos que son cuando nosotros nos citaron para poder exponer nuestro proyecto en nuestro establecimiento. Y ahí estuvimos explicando sobre cómo era el proceso y cada detalle de él. Incluso, esa caja que se ve debajo, transparente, contiene lo que es la solución de levadura con harina, agua y azúcar, que es lo que luego de eso produce, después de unas horas, el CO2, que cuando el invernadero se encuentra cerrado, este se empieza a esparcir, empieza a tomar todo el ambiente. Incluso esto nos ha dado buenos resultados porque nuestra hipótesis, por decirlo así, ha podido funcionar porque, incluso de buena manera, ya que hemos visto cómo ha crecido algunas hojas dentro de estas plantas y ha logrado crecer porque, de hecho, este proceso de hace como unas ya 3 semanas aproximadamente, ¿sí? Lo hicimos como con un nuevo método, o una nueva manera, ya que anteriormente lo habíamos hecho, pero a nivel de matraces que eran más o menos de este porte, conectados a una manguera, entonces eran las condiciones mucho más reducidas, ahora están en unas condiciones mayores que nos permiten medir incluso mejor el nivel de CO2 en el ambiente, temperatura y humedad, y eso justamente es con nuestro medidor de CO2 que nos ha ayudado en este proceso. Y como había dicho, en el caso de que está aquí, a mi izquierda, es en condiciones bajas de CO2, la derecha en condiciones naturales de CO2. Aquí también es con mi compañero Benjamín Lamadrid, que ha llevado a cabo el proceso natural y yo el proceso de la izquierda. Y aquí vamos con resultados. Para la investigación experimental, se utilizaron invernaderos básicos que se adaptaron a las botellas productoras de CO2. La investigación lleva ya, podríamos decir, 3 semanas que se cambiaron las condiciones y por ahora las plantas de tomate crecen en forma normal en las 2 condiciones anteriormente señaladas. Pero los tomates se encuentran hasta el momento así como ricos en CO2. O sea, en cuanto a la condición 2,
¿sí? Que es de baja concentración de CO2, que es el invernadero 1 al que yo estoy trabajando. Y da los siguientes resultados. Aquí el invernadero 1, en la condición 2, los niveles de CO2 oscilan entre los 500 y 550 ppm, que su temperatura promedio es de unos 15 grados y una humedad del 59% dentro del invernadero. Es decir, es como 100 ppm más alto que en las condiciones naturales del invernadero 2, porque esas están entre los 430 y 450 ppm, con una temperatura promedio de 16 grados centígrados y una humedad de un 1% más alto, que será el 60%. En la discusión. La investigación se realiza por triplicado en cada invernadero, es decir, cada invernadero contiene tres maceteros que contiene dos plantas de tomate de 5 centímetros. Por ahora solo se trabaja con el invernadero control 1 y el de baja producción de CO2. Cada macetero contiene la misma tierra de hoja, la cantidad de agua que se le agrega es cada 2 días y se le agrega aproximadamente unos 100 mililitros. El invernadero 1 se le suministra CO2 y es de promedio unos 500 ppm a unos 100 ppm más altos que el invernadero control. Las plantas por ahora no arrojan grandes diferencias en su crecimiento en el invernadero control ni en el invernadero de aporte con CO2, porque todavía estamos en un proceso de recolección de datos y no tenemos grandes resultados, pero sí notamos diferencias entre las distintas condiciones a las que estamos sometiendo las plantas. Y por el momento no hemos tenido ningún resultado negativo y todo está siendo positivo hasta el momento. Conclusiones. La investigación lleva 2 semanas de observación y recolección de datos, por lo que todavía no tenemos diferencias notorias en el crecimiento de los tomates. En la investigación bibliográfica nos menciona que las hortalizas cultivadas como el tomate se aclimatan para poder adaptarse a ambientes como la radiación, la temperatura y la humedad. Gracias a nuestra investigación bibliográfica, pudimos haber escogido el tomate porque era una planta que se adaptaba a diversas condiciones que eran sometidas. Es una planta que se adapta muy rápidamente y por eso lo escogimos, porque es la planta que más nos podía servir en nuestro proyecto. Aquí están las principales referencias que anteriormente, como señaló mi compañero Javier, nos ayudaron a guiarnos con nuestro proceso. Porque en base a esto, no es que lo hayamos seguido al pie de la letra, pero nos sirvió como referencia para poder responder a nuestra hipótesis, que hasta el momento tenemos que esperar un tiempo porque todavía está en proceso, a esperar después los resultados y poder resolver lo que sería eso. Y muchas gracias por su atención y eso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Franco y Javier, por esta impecable presentación. Le doy la palabra a Gonzalo para que comience, ahí está corriendo el tiempo. Primero que nada, saludar a los expositores, lo hicieron muy bien. Y comentarles que al momento de revisar sus trabajos escritos, los encontré muy buenos. Estaba súper bien planteada el tema de investigación, cómo lo iban a hacer y todo. Sin embargo, llegó un momento en que al final, al momento de corroborar si se cumplía o no la hipótesis, ahí como que no se hizo del todo claro, pero justamente ahora están explicando que aún están en etapa de recolección de datos, entonces no pudieron continuar con esa parte, ¿cierto? Cierto. Ya. Y lo otro que me gustaría hablar es que también en el momento en que se estaba planteando lo que iban a hacer, dijeron que iban a medir el efecto según el tamaño de la planta del tomate. ¿Por qué se usó este parámetro y no algún otro, por ejemplo, con el color de esta, la dureza de su tallo, por ejemplo? Podríamos decir que es que consideramos que es un parámetro importante porque es como lo más evidente, y ya, lo que más a primera vista se puede ver, y porque sabemos que el CO2 ayuda al crecimiento de las plantas. Obviamente, quizás, perdón, en un exceso muy, 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 muy alto, no se realizaría
este proceso porque no sería bueno para nosotros ni tampoco para las plantas. Entonces, básicamente es porque es lo más evidente que hemos podido ver y hemos podido medir constantemente. Ok. Y ahora, bueno, dijeron que están en una etapa reciente, que llevan como 2 o 3 semanas. Sí. ¿Pudieron notar algunas características, por ejemplo, no sé, diferencias de centímetros, de milímetros entre una planta y otra? En nuestros 2 invernaderos, el día que tuvimos que mostrar nuestro proyecto en nuestro establecimiento, notamos diferencias en el crecimiento de las plantas. No hay una diferencia de tamaño, pero sí hay una diferencia de apariencia. Hicimos el conteo de hojas y en la planta que es suministrada con CO2, todas tienen el mismo patrón. Crecen altas, gruesas, pero con 2 hojas. Y en las plantas que crecen con bajo nivel de CO2, crecen altas, gruesas y con 4 hojas. Es la diferencia que pudimos notar, la diferencia más como notoria que podemos ver al observar nuestras plantas y buscar una diferencia o una similitud. Ya, eso está muy bien. Y lo hubieran incorporado también en su investigación. Porque eso se puede discutir también o puede llevarlos a tomar decisiones en la misma investigación. Así que para la próxima podrían también incluirlo. Bueno, eso nomás, y felicitarlos. Estuvo muy bien el trabajo y también la presentación. Gracias a Javier, a Franco, al profe Johnny y a Ana Sara, también asesora científica, por presentarnos el proyecto, el efecto del exceso de dióxido de carbono en el crecimiento de tomates. Muy interesante. Muchas gracias. Les invito a que vuelvan a la sala principal para que demos paso al siguiente proyecto de investigación que se nos va a presentar en esta, la segunda jornada, como decía, del Congreso Regional de Investigación e Innovación Escolar de Explora de la Región de Antofagasta 2021. Gracias, Javier. Gracias, Franco. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Tengan un buen día. Igualmente, gracias a Olga también, Gonzalo, Johnny, profesor Johnny y a Ana Zárate. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bien, como les decía, el proyecto asociativo regional para Explora Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte, les da la más cordial bienvenida al Congreso Regional de Investigación e Innovación Escolar Explora 2021, que en esta oportunidad se desarrolla de manera virtual. Comentarles que en esta instancia cada equipo tendrá 15 minutos para realizar su presentación ante el Comité Científico Evaluador. Contaremos para eso con un cronómetro que comenzará a funcionar al inicio de cada presentación. Una vez que finalice cada exposición, los evaluadores y evaluadoras podrán realizar preguntas a los y las estudiantes durante un máximo de 10 minutos. Es decir, que solo se responderán las preguntas que se alcancen a realizar en ese periodo de tiempo. En este espacio se evaluarán las exposiciones orales que, como saben, corresponden a un 70% de la valoración del Congreso, siendo el otro 30% la evaluación escrita del proyecto. Recordarles además que a la tarde, a las 16 horas, tendremos el segundo conversatorio para todas y todos los participantes de esta nueva versión del Congreso Regional. Y vamos a continuar entonces con la presentación del 10º proyecto. Se trata de reutilización de aceite casero usado para la elaboración de detergentes para ropa de bajo costo del Complejo Educacional Toconao de San Pedro de Atacama. En esta innovación participan las estudiantes Marian Torrijo, Gabriela Hunt y Fernanda Reyes. Estas dos últimas presentarán el proyecto. Además, saludamos al profesor Cristian Álvarez, docente asesor, a Dayana Arias, asesora científica que acompañó esta innovación, y también a los evaluadores Esteban Severino y Antonio García, a quien también les damos la bienvenida y les agradecemos colaborar con esta actividad. Entonces, le doy la palabra a Gabriela y a Fernanda para que comiencen a exponer reutilización de aceite casero usado para la elaboración de detergentes para ropa de bajo costo. Adelante, Gabriela y Fernanda, por favor. Gracias.
Buenos días a todos. Me llamo Gabriela y voy a estar trabajando en el proyecto junto con Fernanda Reyes y Marian Torrijo. Nuestra investigación se llama Reutilización de aceite casero usado para la elaboración de detergentes de ropa de bajo costo. Gabriela. Ahora sí, es que teníamos un problema con el audio de Fernanda, parece. Hay un... ¿Lo escucha, Gabriela? ¿O Fernanda? Es muy común comer picadas en casa, ya que sabemos que son una de las comidas más pedidas por los niños. Pero el costo que ha tomado la pandemia es impensable, sin hablar de que usamos una olla para hacer un par de frituritas, usando mucho aceite, el cual luego se va directamente a la basura o al inodoro llegando al mar. ¿Cómo podemos reutilizar el aceite comestible usando una forma eficiente? Sabemos que los suministros de limpieza han aumentado su costo y tomando ambos casos podemos usar el aceite que usamos al freír cosas y convertirlas en un jabón o detergente para la ropa, así sin gastar demasiado dinero. Objetivos. Como objetivo general tenemos de elaborar un detergente para ropa a partir de aceite comestible usado. Los objetivos específicos son recolectar y reciclar aceite comestible desde los distintos hogares de la comunidad. Queremos incentivar a la comunidad en participar en nuestro proyecto para que sea un proyecto donde todos puedan participar activamente. Y queremos establecer un método de saponificación casero para la obtención de detergente para aceite, ya que este se encuentra en un precio muy alto y es un bien utilizado en todas partes. Mediante el proceso químico de la saponificación, nos permite obtener jabones del aceite, los cuales luego se pueden transformar en detergente. La comunidad de Toconao puede proporcionarnos este aceite para la elaboración, al igual que podemos crear algún taller innovativo en la comunidad para mostrar cómo esto apoya a un desarrollo sustentable, amigable con el entorno, y puede ser traspasado a diferentes generaciones. Metodología. Para nuestro proyecto vamos a necesitar varios materiales, como el aceite usado y filtrado, agua, hidróxido de sodio, también conocido como soda cáustica, una olla vieja, idealmente de acero inoxidable, ya que el hidróxido de sodio es un componente muy fuerte. Rama gruesa para revolver la mezcla. Guantes, gafas protectoras, ya que el hidróxido de sodio al entrar en contacto con el agua va a causar una sustancia tóxica que puede hasta soltar humo, envases plásticos reutilizados para ocuparlos como moldes, suavizante para ropa y activador de lavado. El proceso para crear el jabón, primero se tiene que juntar 1 litro de agua con 200 gramos de soda cáustica y revolver hasta que la soda cáustica esté disuelta. De ahí hay que calentar un poquito el aceite para que quede a la misma temperatura del agua con la soda cáustica y verter el aceite en el agua con soda cáustica lentamente, mezclando siempre hacia un mismo lado
para que no ocurra alguna cortadura en el aceite. Hay que revolver entre promedio una media hora y una hora, hasta que quede con una sustancia parecida a la de un flan. De ahí verter en moldes, pueden ser de plástico, de silicona, y dejarlo en reposo entre 1 a 2 meses, en los cuales va a empezar la saponificación, la que hace que la soda cáustica se empiece a evaporar. Resultados. Nosotros no hemos podido realizar el proceso completo en el colegio, ya que por la pandemia no hemos volvido a clases presenciales por tema de aforo. Pero estuvimos trabajando en nuestro jabón, como pueden ver acá en mi video, está en proceso de saponificación, donde, como decía mi compañera, la soda cáustica se va evaporando. En la pantalla tenemos la tabla de la cantidad de cada material que ocupamos para realizar la reacción, donde ocupamos 1 litro de aceite usado, el cual necesita una filtración muy, muy bien hecha, porque si no, no va a resultar de la manera que esperamos. 1 litro de agua, 200 gramos de soda cáustica y 1 kilo y 100 gramos es la cantidad de jabón que obtenemos. Creemos que el proceso de saponificación es bastante simple de llevar a cabo, tomando en cuenta los riesgos necesarios, ya que se trabaja con materiales corrosivos. En nuestro caso, nuestro primer jabón no salió como esperábamos, pero aún así el proceso de elaboración fue bastante entretenido entre nosotras, en mi humilde opinión. La verdad es que me gustó mucho trabajar haciendo estos jabones, ya que sí tiene como que una buena participación en conjunto. Y sí, como que hay algo de entretenido en hacer todo esto. Conclusiones. ¿Es realista llevar a cabo la producción de este jabón casero? Y la respuesta es que sí. El proceso de saponificación es un proceso muy viable y fácil de realizar. Y la única complicación que nos dificulta un poco es el tiempo, pero eso también se puede arreglar. Es muy importante la participación de la comunidad en nuestro proyecto, para que en un futuro cercano podamos todos realizar este método y de ese modo ayudar a disminuir la contaminación del agua, que por estudios científicos 1 litro de aceite utilizado, echado al drenaje, por ejemplo, puede contaminar hasta 440.000 litros de agua. El funcionamiento del proyecto es simple. Los materiales no son difíciles de conseguir y va a causar un impacto muy bueno en el medio ambiente, ya que es el aceite es una sustancia que no se le ha dado mucha importancia ni la contaminación que tiene en el medio ambiente. Y nuestro proyecto concorda con el objetivo 6 del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas en 2015. Que quiere garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. El proyecto busca disminuir la producción de aguas residuales ricas en aceites usados a nivel local de la comunidad. Súper, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriela y Fernanda. Gracias también al profesor que está ahí, el profesor Cristian, a la asesora científica y también al equipo de gestión del Complejo Educacional Toconao, a quienes también saludamos. Le voy a dar la palabra a Antonio y a Esteban. Ahí está corriendo ya el tiempo para que puedan hacer sus, realizar sus apreciaciones. No sé con quién empieza. ¿Antonio? ¿Sí? Ya, gracias. Sí. Bueno, felicitaciones por el proyecto, muy, muy interesante. Bueno, y también muy valioso, ¿cierto?, para el cuidado del medio ambiente. Una consulta. Primero, ¿qué tan importante es el grado de uso del aceite? Porque no es lo mismo, ¿cierto?, un aceite usado solamente una vez para freír unas papas fritas, por ejemplo, que un aceite ocupado todo un día de manera industrial o en un restaurante, por ejemplo, que lo ocupan bastante. ¿Cuánto afecta eso, el grado de uso del aceite? En general, mientras más es usado el aceite, la contaminación es más grande. Pero no afecta nada que el aceite haya sido usado por más tiempo que haya sido usado por menos tiempo. Va a tener el mismo efecto en poderse crear un jabón. No tiene ninguna otra diferencia. No, pero lo pregunto en cuanto a la cantidad de jabón que se logra, que se obtiene. ¿Me podrían responder eso? ¿Se obtiene más jabón cuando el aceite está está menos usado? ¿O no? Baja la productividad del jabón. Ya. Lo otro que me llamó la atención. Me gustaría agregar a mi compañera de que nos. Lo importante del uso del aceite es la filtración, que se haga una filtración bien realizada para que no queden residuos, como mencionaste, de papas fritas y esas cosas, porque si no, el efecto no va a ser igual en el jabón. Pero las cantidades son relativas, pero no son lo más importante. Yeah. Otra cosa que me llamó la atención fue el tiempo que se demora la saponificación. Me parece muy largo. ¿No se podrá, no habrá alguna manera de reducir ese tiempo, de acelerar el proceso? Bueno, nosotros como ocupamos una cantidad bastante pequeña de hidróxido de sodio, tomamos esa medida de tiempo más por precaución, ya que el hidróxido de sodio, la soda cáustica, al entrar en contacto con nuestra piel, nos puede quemar o causar infecciones, y por eso nosotros lo estamos ocupando más como medida, porque la saponificación implica que la soda cáustica participa en forma de ésteres. Entonces, nosotros solo lo estamos tomando como precaución, ya que nuestro proyecto es un detergente y un jabón que va a entrar en contacto con la piel, pero la cantidad es pequeña, entonces no es una precaución. Ya. Yeah. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias, Antonio. Esteban, por favor. Bueno, primero partir por darle las felicitaciones por tan bonito proyecto. La verdad es que este tipo de iniciativas en estudiantes son súper valorables, ya que primero viendo la localidad, el trasfondo que tiene el proyecto, porque está muy bien redactado, también considera varios elementos que involucran a la comunidad, no es solamente un proyecto que se hace porque sí, es súper bonito también. Y la economía circular que se le está dando a esta idea, que también es súper valorable. Chicas, respecto a la etapa de producción, si ustedes, pues, por ejemplo, tuviesen que hacer una producción más masiva, ¿cuáles creen serían
¿cuáles creen ustedes que serían las limitaciones en una producción a mayor escala? Sin contar, por ejemplo, el tiempo que ya se conversó. Yo creo que la producción de este jabón en mayor masa sería mejor porque nosotros estamos haciendo cantidades muy pequeñas. El tiempo va a ser el mismo ya que cada jabón va a tener su molde y entonces el tiempo sería el mismo. Entonces realizando grandes o pequeñas cantidades, el resultado yo creo que sería mucho mejor si hiciéramos grandes cantidades también para colaborar con la gente que realmente necesita de este producto y yo creo que eso más que nada en el fondo. Ya, súper. Bueno, respecto al proceso de elaboración, ¿han considerado, por ejemplo, tratar de evaluar otras alternativas que puedan darle algún tipo de valor agregado al producto que vayan a hacer? Considerando que la saponificación es un proceso que se hace bastante tiempo y quizás para darle algún tipo de realce local, como por ejemplo la incorporación de algún tipo de planta local, algún extracto, algún colorante particular, o incluso pensando en la industria del turismo. Sí, la verdad es que a la mezcla se le pueden añadir tanto como que olores, como que podríamos añadirle alguna plantita para que como quede adornado. De hecho, el que nosotros hicimos tiene extracto de olor de frutilla y obviamente le echamos un poquito de colorante para que quedara más rosadito. Entonces, se pueden hacer distintas mezclas como con linaza, con café, para que tenga distintos colores. Y así también podríamos añadir algunos olores de aquí, que aquí hay una planta que se llama Rica Rica, que es bastante, tiene un olor bastante bonito. Muchas gracias, Fernanda y Gabriela. Yo por mí estoy bien, súper. Gracias, Esteban, gracias, Antonio. Gracias, por supuesto, a Gabriela y Fernanda, ¿cierto? Y también, aquí no puedo estar, a Marían, ¿cierto? Estudiantes del Complejo Educacional Toconao de San Pedro de Atacama. Nos quedan 2 minutos, no sé si quiere Antonio hacer otra presentación, o Esteban, si no, para pasar. ¿No? Bueno. ¿Antonio, sí? Sí, me pareció buena la idea de Esteban. También otra idea para mejorar puede ser ocupar diferentes diseños, ¿cierto?, de molde, porque un molde así en forma de cajita es un poco fome, ¿cierto? Pero se le pueden dar diseños, ¿cierto?, característicos de la zona, ¿cierto? Eso sería interesante. Nosotros de hecho estamos trabajando con un molde como que va a formar cubitos de diamante, así, con esa forma, y igual estábamos pensando en después cuando se vaya a realizar en mayor cantidad, también incluir, como decía mi compañera, algunas cosas locales como la Rica Rica, por ejemplo. Otra cosa que huele muy bien y crece acá bastante es el membrillo, y sería una muy buena idea para realizar un jabón así. Y igual los moldes se pueden ir adaptando, eso es como que lo que le podría llamar más la atención a los jabones para realmente darle un toque local. Muchas gracias, Antonio. Esteban, no sé si quiere agregar algo. Sí, aprovechando el último minuto. Sí, dale. Solamente felicitarlas porque, claro, el proyecto, a pesar de que, claro, es una propuesta, igual mencionan que posterior a esto tienen la intención de continuar, y igual es súper importante que este tipo de iniciativas se mantengan y que sus compañeros puedan ver que se pueden hacer cosas. Independiente si después funciona o no funciona, no importa, pero que la iniciativa está. Es igual, es súper, súper bueno. Así que felicitaciones al equipo.
Gracias, Esteban. Así es, una iniciativa que ya de por sí es innovadora, pero ahí también tienen algunas ideas, sugerencias que pueden tomar y que les agradecemos a parte del Comité Evaluador Científico, Esteban Severino y Antonio García, que nos compartieran esta mañana. Gracias también al profe Cristian, a la asesora científica, ¿cierto? Y a Claudio, Daniel, a Cristina, parte del equipo de gestión. Muchas gracias por estar aquí, del Complejo Educacional Toconao de San Pedro de Atacama. Hasta allá nos conectamos para conocer esta iniciativa, que también es parte de las iniciativas regionales que forman parte de este Congreso 2021. Muchas gracias, Gabriela, gracias, Fernanda. Saludos a Mariel. Ah, sí, Daniela. A mí me gustaría agregar que Fernanda Reyes es otra de las posibles postulantes al Pero UNESCO, sí. Así que ya tiene una trayectoria científica bastante extendida en Explora Antofagasta y esperamos que el otro año aproveche el cupo e ingrese a continuar trabajando, ¿verdad?, en una de las tantas universidades del país que tiene abiertos los cupos. Súper. Gracias, Daniela, por la información y felicitaciones, Ana Fernanda, y a todas y todos los estudiantes que son parte de, de esta instancia para postular a la educación universitaria para estudiantes con trayectoria científica escolar. Muchas gracias, Fernanda, Gabriela, Marían, gracias, profe Cristi, también a Ana y al equipo de gestión, y también, por supuesto, a Antonio y a Esteban. Vamos a continuar con la presentación, ¿cierto?, de las iniciativas que son parte de este Congreso Regional Explora 2021. Así que muchas gracias, Fernanda y Gabriela, que estén muy bien. Gracias, profe Cristian, también. Muchas gracias. Chao. No, gracias a ustedes. Y gracias, Antonio y Esteban. Gracias por sus aportes también. Muchas gracias. De nada. Cuídense, que estén muy bien. Igualmente, chao. Gracias. Sí, ingresando al siguiente grupo, profesor Cristian, así que... ¿Me quedo claro, Matos? Sí, nos quedamos aquí, profesor. Como les señalaba al comienzo, el proyecto asociativo regional para Explora Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte, les da la más cordial bienvenida a la segunda jornada de evaluación del Congreso Regional de Investigación e Innovación Escolar Explora 2021, que en esta oportunidad se desarrolla de manera virtual. Saludo en esta mañana a los equipos de investigación y a quienes son parte del Comité Científico Evaluador. Comentarles que en esta instancia cada equipo tendrá 15 minutos para realizar su presentación. Contaremos para eso con un cronómetro que comenzará a funcionar al inicio de cada presentación. Una vez que finalice cada exposición, los evaluadores podrán realizar preguntas durante un máximo de 10 minutos, es decir, que solo se responderán las preguntas que se alcancen a realizar en ese periodo de tiempo. Como saben, se evaluarán las exposiciones orales que corresponden a un 70% de la valoración del Congreso, siendo el otro 30% la evaluación escrita del proyecto. Recordarles además que hoy a las 16 horas tendrá lugar el segundo conversatorio donde están invitadas todos los participantes de esta nueva versión del Congreso Regional. Dicho esto, corresponde presentar el undécimo proyecto denominado Rescate de la Flora Endémica de la Cuenca del Salar de Atacama a partir de los desechos locales orgánicos, plásticos y cauchos en pueblos del altiplano de las estudiantes del Complejo Educacional Toconao de San Pedro de Atacama, Ninches Espinosa Cruz, Camila Pérez Gómez, Evelyn Celada Mamani, siendo Camila y Ninches quienes van a realizar la exposición en esta oportunidad. Además, saludamos al profesor Cristian Álvarez, docente asesor, y a Francisco Tapia, asesor a científico que acompañó esta innovación, y también, como decía recién, a Fernando Guzmán y Guillermo Guevara, los evaluadores de este proyecto. Damos inicio entonces a la presentación de Rescate de la Flora Endémica de la Cuenca del Salar de Atacama a partir de los desechos locales orgánicos, plásticos y cauchos en pueblos del altiplano. Adelante, por favor.
No sé si tienen audio. Sí, ahora super. Sí, disculpe. No hay problema. Muy buenos días a todos los presentes. Mi grupo está conformado por 3 integrantes, las cuales son Evelyn Celada, Camila Pérez y yo, Ninches Espinosa. Y a continuación les vamos a contar un poco sobre nuestro proyecto que lleva por nombre El rescate de la flora endémica de la cuenca del Salar de Atacama a partir de los desechos locales orgánicos, plásticos y cauchos en pueblos del altiplano. Este proyecto se desarrolla para aplacar 2 problemáticas existentes en la comuna. La primera es el exceso de la producción de basura y la inexistencia de plantas de compostaje en la zona. Además, solo al transitar por las calles de San Pedro de Atacama y la carretera que une esta comuna con Calama, nos podemos encontrar con muchos desechos de neumáticos, que son tirados principalmente por los conductores de camiones que se desplazan por la zona, para viajar ya sea a los países vecinos o entre pueblos de la zona. La segunda es aportar a la preservación de la flora nativa de nuestra zona, que se ha visto sobreexplotada por su utilización masiva en los rubros de la gastronomía y coctelería, disminuyendo su cantidad en la zona e incluso llegando en algunas especies a la necesidad de estar protegidas en la actualidad. Bueno, se sabe que la contaminación por desechos externos y derivados del caucho y plástico es un problema a nivel mundial, generando que las comunidades no se vean preparadas para afrontar lo que es la larga vida como desecho, por lo cual un plan de acción que permita reutilizarlo es la mejor forma de afrontar este problema. La clave está en la correcta caracterización a nivel local de los efectos negativos y junto al rescate de la planta y flora endémica de la zona. Y además fomentar la reutilización de plásticos y flora local, creando semilleros y almacilleros con estos productos de desechos, podemos lograr este objetivo. Además, se sabe que los semilleros se destacan por permitir un cuidado directo de las plantas en su etapa más frágil. Y entre otras cosas, se puede destacar el menor uso de agua, la cual es un recurso bastante valorado en la zona. Permite un mejor cuidado en la planta y a nivel de cambios climáticos, ya sea frío y radiación solar. Además, mantiene vivas las plantas y plagas y las plagas fuera de la planta. También se puede ver que se obtienen mejores condiciones para luego trasplantar la planta y flores. Se necesita mucho menos espacio, además, y se logra un mejor retorno de plantas y flores por el área cuadrada de planta. Y lo más importante, permite la reutilización de una amplia línea de desechos. Nuestro objetivo general es elaborar e implementar semilleros y almacilleros de flora nativa de la cuenca del Salar de Atacama, por medio de la reutilización de neumáticos y reciclaje de material orgánico en la comunidad de Tocaná. Y nuestros objetivos específicos son identificar la flora nativa, que será el objeto de estudio, diseñar semilleros y almacilleros, identificar los materiales que serán utilizados, recolectar materiales para elaborar los semilleros y almacigueros, elaborar los semilleros y almacigueros y finalmente realizar campaña de reeducación a la comunidad. Bueno, nuestra investigación se realizó a base de una pregunta clave, la cual es, ¿cómo podemos ayudar a la preservación de la flora nativa y el entorno natural de nuestra comunidad por medio de un proceso sustentable y que sea amigable con el medio ambiente? Nuestra hipótesis es la siguiente. La comunidad puede ser partícipe de la preservación de la flora nativa mediante la reutilización de residuos y la producción de compostaje para lograr una interacción con el entorno natural que sea sustentable a partir del ejercicio en las generaciones jóvenes, que lleven el mensaje a sus casas y lo muestren en acción, invitando a la comunidad a preservar y a reutilizar. Bueno, la recolección de plásticos y cauchos será la clave de la recuperación de estos desechos y su reutilización. Además, es necesario hacer una indagación de las materias que mejor se pueden reutilizar para una plantación. Aquellos que presentan cualidades para compost, además.
Una vez claros los tipos de materiales, es necesario crear diseños simples para semilleros y almacigueros tomando ventaja del tipo de material recuperado. Una vez identificados estos materiales, se debe poner en práctica el plan de recolección y clasificación de los objetos. Consiguientemente, se procede a crear los semilleros acordes al diseño del tipo de material rescatado. 1. La identificación de flora nativa y de materiales. Se realiza un estudio de la flora y se determina cuáles serán el objeto de estudio. Además, se realiza un estudio de cómo están desarrollados actualmente los semilleros y almacigueros en condiciones similares de aplicación. Mediante esto, será posible identificar los materiales requeridos para el desarrollo del proyecto. 2. Recolección de materiales. En esta etapa se considera la campaña activa de recolección de materiales. Esta campaña se considera en dos ámbitos principales. 1. La recolección de materiales que se encuentran como desechos en sectores públicos de la comunidad. Y 2. La recolección mediante un apoyo activo en la comunidad al separar estos materiales de sus propios desechos. Número 3. La recolección de semillas y material orgánico. Esta etapa considera la recolección activa de semillas de la flora, que será objeto de estudio. Además, se realizará la recolección de material orgánico que permita la elaboración de compost. 4. La elaboración de semilleros y almacigueros. Esta etapa considera la elaboración sistemática de los semilleros y almacigueros mediante la utilización de los materiales recolectados en la etapa 2. 5. Elaboración de compost. En base a la recolección de material orgánico obtenido en la etapa 3, se realizará la elaboración de compost que servirá como suelo fértil para la elaboración de semilleros y almacigueros. Y finalmente la número 6, que es el desarrollo campaña de reubicación. En esta etapa se generan diversas actividades orientadas a poder transmitir a la comunidad la relevancia del reciclaje y reutilización de materiales, y cómo esto afecta positivamente en el cuidado de la flora nativa. Además, se considera la entrega de semilleros y almacigueros a la comunidad de manera que participen activamente en los procesos de reciclaje y reforestación de la flora endémica. Actualmente, hemos identificado los siguientes materiales: caucho, neumáticos, plásticos, residuos orgánicos y tierra, contenedores para almacenar, agua y semillas locales. Bueno, estamos en un momento de implementación aún, en el que no tenemos resultados exactos de nuestro trabajo. Como una etapa inicial, para ver los resultados obtenidos, hemos implementado un total de 30 semilleros, los cuales han sido divididos por grupos de plantación por división del suelo, para posteriormente iniciar la etapa de sembrado. Los 30 semilleros están divididos por 6 grupos de 4 semilleros y un grupo de 6 semilleros. Esta división nos ayuda a ver las variables que hay por cada semilla de algarrobo en cada respectivo semillero en razón de la variación de suelo que tenga. Si bien, como dijo mi compañera anteriormente, a medida que avancemos con el proyecto, podríamos dar muchos mejores resultados, ya que nos encontramos en un periodo de implementación y preparación del suelo. Para las semillas, aún falta el proceso de sembrado, monitoreo y germinación, por lo tanto queda mucho camino aún. Esto se produce debido a las circunstancias actuales, motivos por los cuales recién hemos retomado la presencialidad el 28 de octubre del 2021, lo que ha menoscabado el trabajo colaborativo y 100% experimental que implica esta investigación. Aún así, como hace poco volvimos a la presencialidad, hemos podido juntarnos y lograr realizar 30 semilleros, en los cuales hemos separado 7 grupos, que voy a explicar ahora. En el primer grupo tenemos 4 semilleros, en los cuales colocamos tierra de hojas. En el segundo grupo, también de 4 semilleros, colocamos tierra de hojas, pero esta vez con fertilizante. En el tercer grupo colocamos 4 semilleros con tierra de hoja, pero esta vez con guano, que es el fertilizante natural. Y en el cuarto grupo también pusimos 4 semilleros, pero esta vez con tierra de la zona. En el quinto grupo pusimos 4 semilleros, pero esta vez con tierra de la zona y fertilizante. En el sexto grupo pusimos tierra de la zona y guano. En el séptimo grupo, aquí pusimos 6 semilleros con distintas mezclas, las cuales son: en los dos primeros pusimos tierra de hoja,
y tierra de la zona mezcladas, solamente eso. En el segundo grupo de dos pusimos tierra de hoja, tierra de la zona y guano. Y finalmente en los dos últimos colocamos todo lo anterior, pero esta vez pusimos un filtro de piedras abajo. ¿Esto para qué? Esto es principalmente para ver en qué suelo y en qué va a ser más factible poder plantar lo que estamos plantando, que es el algarrobo, el cual es un árbol nativo de esta zona. Bueno, nuestras principales conclusiones son en lograr la mayor participación en la comunidad en la temática que ya es de interés local, y la cual está en sus raíces mismas de las comunidades altiplánicas, que viven a mayor cercanía con las tradiciones y que deben afrontar la llegada de la vida moderna a sus pueblos. Lograr un nivel de concientización respecto a la relevancia de reciclar y reutilizar distintos materiales o desechos de la zona. Y además, de esta manera impactar positivamente al medio ambiente, ya sea por la menor generación de desechos o al mismo tiempo apoyar la reforestación de la flora endémica. En directa consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sustentable 15, Vía de Ecosistemas Terrestres, definido por la ONU 2015. Por otro lado, generar posibles negocios que se puedan desarrollar en base a la reforestación y consumo sostenible de la flora endémica. Esto podría redundar en la generación de espacios de producción vegetal con el consumo de la comunidad mediante el uso de técnicas sostenibles. Además, que en base a estos sistemas se pueda apoyar el consumo beneficiario de la JUNAEB, al menos en la escala local, pudiendo también ampliar su cobertura. Se considera la posibilidad del desarrollo de un sistema de sensores que permita optimizar el proceso de producción mediante la medición y control de factores críticos, como son temperatura, humedad e intensidad de luz. Con esto se podría mejorar considerablemente la productividad en cuanto a la generación de semilleros y almacigueros que serán entregados a la comunidad. Ampliar la mirada del reciclaje y la reutilización hacia la creación de un punto limpio dentro del complejo, en el cual se puedan reprocesar diversos tipos de materiales típicamente considerados como desechos. Y aquí tenemos nuestras principales referencias. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Ninches, Camila y Evelyn, que son las estudiantes del Complejo Educacional Toconao y, bueno, de San Pedro de Atacama. Le voy a dar entonces la palabra a Guillermo para que comience con sus apreciaciones. Gracias, Guillermo. Gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos y a todas, y bueno, agradecer a Camila, a Ninches por la presentación y a todo el equipo que está pues detrás del proyecto. Sí, yo estuve leyendo, digamos, todo el proyecto antes de la presentación. Me parece que es una muy buena idea abordar este. Es una doble problemática, ¿no?, de investigación que ustedes abordan acá. Lo primero tiene que ver con el exceso en la producción de basura, ¿cierto? Y lo segundo tiene que ver con la preservación de la flora nativa, ¿ya? Entonces, me parece súper importante y me alegra mucho ver a estudiantes del sistema escolar preocupados y preocupadas por estas problemáticas, ¿sí? A modo de sugerencia, es importante sustentar muy bien esas apreciaciones que tenemos. Por ejemplo, como ustedes decían, voy por la carretera y veo que hay mucha basura, o salgo a la calle y hay mucha basura. En Chile hay unos indicadores bien potentes sobre la producción de basura per cápita. Por ejemplo, cada persona en promedio en Chile genera diariamente como 1,20 kilos de basura, y de los cuales solo se recicla el 1%. Entonces, bueno, ese tipo de cosas le van dando mucho más fuerza a esas verdades que ustedes están planteando, que son ciertas, que yo salgo a la calle y observo y veo basura, pero en un trabajo de investigación sería muy importante tenerlas como justificación un poco de esos planteamientos que se hacen, que son ciertos,
que bueno que, son, que ustedes se preocupan por ello, pero que siempre es bueno mostrar, por ejemplo, qué pasa en Antofagasta. Antofagasta es, es la región donde se producen mayores toneladas de residuos peligrosos, es la tercera donde se producen más residuos industriales en todo Chile. Entonces, bueno, ahí hay un tema que uno puede empezar a potenciar, porque claro, la observación es supremamente importante, pero también el sustento sobre esos elementos está, digamos, no está de más. Mi pregunta, y me parece supremamente positivo dentro de los objetivos específicos que ustedes plantean, es realizar esta campaña de reeducación a la comunidad, ¿sí? Yo primero, lo primero es una pregunta, ¿por qué reeducación? ¿Sí? Porque ¿será que las personas se olvidaron de esto? O probablemente el enfoque tiene que ser generar de verdad unos espacios de formación de habilidades, de actitudes en relación a la educación ambiental. Pero sobre todo quisiera entender cómo lo piensan, cómo lo proyectan y dónde creen que realmente puede impactar el proyecto de ustedes para establecer un proceso de educación o reeducación, como ustedes lo dicen ahí, de la comunidad. ¿Qué comunidad y cómo se lo imaginan o cómo lo tienen proyectado? Esa es mi pregunta, Camila y Ninches. Si bien yo encuentro toda la razón lo que dijo Denante sobre la credibilidad de nuestros datos, me parece muy interesante el tema de reeducación, ya que hoy actualmente, más que nada la comunidad escolar y nosotros los jóvenes, lamentablemente no hemos dejado llevar y tenemos como la vista gorda de lo que pasa realmente con el tema del reciclaje y todo el tema de desechos que nosotros mismos producimos, lamentablemente. Entonces, el tema de reeducación lo presentamos más que nada para informar a nuestra comunidad y ojalá, bueno, partir con la comunidad escolar, pero quizá proyectarnos con la comunidad completa, ya que, bueno, nosotros vivimos en pueblos chiquitos, entonces nos gustaría también que la gente en general sepa y se eduque al respecto del reciclaje, de la reutilización, de que hay muchas maneras de nosotros disminuir la cantidad de reciclaje, de desechos que nosotros mismos hacemos. Entonces yo creo que nuestro punto de vista es más que nada informar a nuestra comunidad escolar y a nuestra comunidad en general, tratando de darles otro enfoque y dándole mucha más facilidad de información. Y yo creo que es eso más que nada. Perfecto, muchas gracias. Jorge, ahí yo creo que ya le puedo dar paso a... Gracias, Guillermo. Sí, a Fernando, que estaba por ahí también. Hola, buenos días. Antes que todo, felicitaciones, muy buena iniciativa. Creo que es súper importante lo que han hecho porque han pensado en qué hacer con los residuos o con el material de reciclaje. Y a mí siempre me queda con la sensación de que uno está reciclando las botellas ahí en la mallita que está en la plaza, pero que esas botellas, no sé, yo siempre pienso dónde van a parar, al final deben estar acumuladas en otro lado, ¿no? Y el pensar en reutilizarla es una muy buena iniciativa y sobre todo pensando en la flora nativa, en la poca flora que tenemos o que vemos en nuestra región. Así que buena iniciativa, me gustó mucho. La primera pregunta que les tenía era en qué parte del proyecto van, pero durante la presentación más o menos se respondió. Pero a lo mejor indagando un poco en esto, ¿qué tan grande es el grupo de trabajo que tienen, por ejemplo? ¿Son ustedes tres las que presentaron, más el profe, o hay un grupo más grande de alumnas atrás? Bueno, nuestro grupo de trabajo somos nosotras, el apoyo de nuestro profesor, y quizá algunos apoderados que nos han apoyado con este sistema, ya que como queremos implementarlo después en nuestra comunidad escolar, decidimos empezar desde algo bastante chico y después empezar a ampliarnos y quizá llevarlo a diferentes comunidades escolares a nivel del sector de acá de San Pedro. Ya. Y lo otro, ya yendo como a la parte final,
que también me quedaba la duda, como les decía, en qué parte iban del proyecto, y por lo visto han tenido hartos problemas, bueno, todos hemos tenido problemas, estaban cerrados mucho tiempo. A mí también me ha costado avanzar en mi investigación por eso, porque igual hago física experimental. Y lo que me queda la duda es, ¿por qué están probando con distintos gramajes de tierra? ¿No sería mejor comparar la misma cantidad de tierra? Porque tenía como, eran como completamente distintos, iba a 150, 170, había unos 250. Entonces, ¿influye ese gramaje de tierra o da lo mismo en realidad? Pueden echarle lo que sea. ¿Cómo miden eso? Bueno, la verdad, el tema de los gramajes, más que nada lo vemos en el tema del volumen, ya que la arena o la tierra de la zona, en gramos es bastante distinto a lo que es la hoja, o sea, la tierra de hojas. Entonces lo vamos midiendo también por tema de volumen en lo que es en el semillero. ¿Y por qué no entonces hablar de volumen mejor en vez de gramos? Esa es una muy buena apreciación que no, en verdad no la habíamos pensado como tal, porque si bien nos dejamos llevar por el tema del volumen, ya que al mojar la tierra y al mojar la arena que tenemos acá en el desierto, los volúmenes son distintos. Entonces, si poníamos la misma cantidad de tierra en uno y la cantidad de hoja en otro, uno de los dos iba a estar como más abajo del otro, ya que son distintos tipos de tierra. Entonces su reacción al agua y al echarle harta agua o poca agua iban a bajar. Pero, por ejemplo, aquí tengo una muestra de cuánto le echamos acá a tierra de hoja, y también tenía uno de arena, en el cual, si bien nos llevamos más que nada por la visión de volumen, que queríamos que todos que tengan la misma reacción al echarles agua o no, nos dejamos llevar más que nada por la manera en que iban a tener como su reacción. Iban a comprimirse, entonces queríamos más que nada que tengan como todos la misma similitud de todas las mismas reacciones. Pero claro, entonces lo que les conviene es medir por trabajar con volúmenes de tierra. Porque si no, uno mira al tiro y ¿por qué están trabajando con gramos distintos? ¿Qué tiene de comparación eso? Y ahora me hace sentido que estén viendo, me imagino, tengo la botellita, lo voy a echar tierra hasta acá, y de tal manera que me quede lo mismo con el de arena, que le echo arena hasta acá, después lo lleno con agua y se expande de esta forma. Entonces es más consistente el trabajo trabajando con volumen, más que con masa. ¿Ya? Eso, bueno, queda como apreciación. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, muy bonita iniciativa. Me gustó mucho el trabajo. Gracias. Gracias a Fernando, gracias a Guillermo, y gracias a Camila Ninches y a Evelyn también, del Complejo Educacional Toconado de San Pedro de Atacama, por esta presentación, y bueno, también al profesor, al asesor científico y al equipo de gestión del Complejo Educacional que también ha estado aquí acompañándonos. Muchas gracias. Nos despedimos. Sí, Jorge, sí, tiene algo que decir, Daniela. Antes también recordar que Evelyn Celada también es una de nuestras próximas postulantes al Cupo Explora UNESCO. Una de las próximas futuras estudiantes de educación superior, ¿verdad?, que va a seguir con su trayectoria científica. Esperamos que el Complejo Educacional Toconado continúe trabajando con nosotros y se continúe, ¿verdad?, incorporando al Cupo Explora UNESCO por trayectoria científica. Así que ahí vamos a estar esperando, por supuesto, a Camila, a Ninches, que ya están prácticamente habilitadas, pero les falta cumplir su educación formal completa. Y también a Gabriela Hunt, ¿verdad?, que ya lleva varios años trabajando con nosotros. Así que felicidades al complejo y especialmente también a Evelyn, que esperamos que prontamente tener buenas noticias. Gracias, Daniela. Gracias por la información, así es.
por esta instancia del Cupo Explora que ofrece, ¿cierto?, más de 700 cupos en 18 universidades. ¿108 diferentes. universidades? 18 universidades. 18 universidades. Sí, y felicitar al profe Cristian también, que ha hecho posible, ¿verdad?, todo esto años de trayectoria científica de las niñas y los niños, ¿verdad?, que han quedado y están postulando al Cupo Explora. Así es, gracias. Y gracias, bueno, a los evaluadores que nos estuvieron acompañando en esta presentación. Y por supuesto a Camila Ninches y a Evelyn. Muchas gracias. Nos vemos en el conversatorio a la tarde, a las 4 de la tarde. Están cordialmente invitadas, obviamente. Y les vamos a dar las gracias también a los invitados, pedirles que salgan de la sala para que podamos continuar con la evaluación del siguiente proyecto de investigación e innovación escolar en este Congreso Regional 2021. No, gracias. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias y felicitaciones a las estudiantes del Complejo Educacional Toconao de San Pedro de Atacama. Daniela, usted me avisa cuando ingrese sí, el siguiente grupo. Ya vienen en camino. Súper, gracias. Muy buen día. El proyecto asociativo regional PAR Explora Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte, les da la más cordial bienvenida a la segunda jornada de evaluación del Congreso Regional de Investigación e Innovación Escolar Explora 2021, que en esta oportunidad se desarrolla de manera virtual. Comentarles que en esta instancia cada equipo tiene 15 minutos para realizar su presentación ante el Comité Científico Evaluador. Contaremos para eso con un termómetro que comenzará a funcionar al inicio de cada presentación. Una vez que finalice cada exposición, los evaluadores podrán realizar preguntas a los y las estudiantes durante un máximo de 10 minutos, es decir, que solo se responderán las preguntas que se alcancen a realizar en ese periodo de tiempo. En este espacio se evaluarán las exposiciones orales que, como saben, corresponden a un 70% de la valoración del Congreso, siendo el otro 30% la evaluación escrita del proyecto. Recordar, además, que están cordialmente invitados a nuestro segundo conversatorio hoy a las 16 horas. Corresponde entonces presentar al decimosegundo proyecto, sí, denominado Starlink, un peligro para la observación astronómica del Instituto Bicentenario de Excelencia Científico-Educacional José Maza Sancho y SEDUC de Antofagasta. En esta investigación participan y exponen los estudiantes Rodrigo Cortés Encina y Nicolás Salazar Varas, quienes nos acompañan y a quienes les damos la bienvenida, y también saludamos a la profesora Vilma Tapia Pizarro, docente asesor, y a Mónica Salazar, asesora científica que acompañó esta innovación. Y también saludamos a los evaluadores Percy Peña Vicuña y Víctor González Escobar, a quienes también les damos la bienvenida. Damos inicio entonces a la presentación de Starlink, un peligro para la observación astronómica. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Nicolás Salazar Varas y junto a mi compañero Rodrigo Cortés Encina y el asesoramiento de Mónica María Salazar y el acompañamiento de nuestra profesora guía Vilma Tapia Pizarro, les vamos a presentar Starlink, un peligro para la astronomía. ¿Qué es Starlink? Starlink es un proyecto de la empresa SpaceX con el objetivo de brindar un servicio de Internet de banda ancha, de baja latencia y cobertura mundial a bajo costo. Esto mediante la implementación de una mega constelación artificial compuesta por más de 12.000 satélites. Actualmente los satélites Starlink poseen una trayectoria dinámica, por lo que podrían pasar por el campo de visión de un telescopio que se encuentre operando una larga exposición y alterar la toma de datos astronómicos. En la teoría sabemos que no solo afectarían a las observaciones hechas en la longitud de onda visible, sino que también las afectarán a las de infrarrojo y ondas de radio.
Este último se ve afectado gracias a que la mega constelación artificial trabaja en un ancho de banda muy parecido al de los radiotelescopios, produciendo así una especie de ruido digital en las ondas percibidas por estos. Para la astronomía, la presencia de los Starlink ha supuesto un problema. Esto se puede apreciar a través de las diversas imágenes que evidencian las observaciones perjudicadas por el paso de estos satélites. Esto se debe principalmente a la parte de la luz del Sol que reflejan los satélites. La luz se ve reflejada en los lentes ópticos de los grandes telescopios, dejando de esta manera un haz de luz en las imágenes tomadas por los observatorios. Teniendo en consideración lo importante que son los cielos limpios para una correcta observación astronómica, es muy oportuno poder tener claridad sobre cómo estos satélites se comportan con las diversas observaciones. Debido a las quejas por parte de la comunidad científica, Starlink lanzó un prototipo de satélite de pintura especial negra, pero como era de esperar, el brillo no logró ser reducido lo suficiente como para eliminar esta reflexión de los satélites a los observatorios del mundo. Debido a las consecuencias que pueden traer estos satélites, nuestro objetivo es crear conciencia en la ciudadanía sobre los efectos de la presencia de la constelación satelital Starlink en la observación astronómica. Dentro de la pregunta de investigación, en consideración de que Chile se encuentra certificada mundialmente por la UNESCO por la calidad de sus cielos nocturnos y además que cuenta con el 44% de la observación astronómica a nivel mundial, es por eso que nos planteamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué efectos producen los Starlink a la astronomía mundial y al desarrollo científico global? Dentro de la hipótesis, tenemos que nuestra investigación es de carácter afirmativa, es decir, sostenemos que la luz reflejada por los Starlink interfieren en la calidad de los cielos nocturnos, afectando la investigación astronómica a nivel profesional. Metodología. En la etapa 1, que es la iniciación de este proyecto, seleccionamos el tema a investigar. También hicimos una recolección de datos e información en diferentes fuentes de internet, textos, etc. Hicimos un análisis de discusiones en torno a los Starlink en foros de astronomía. En la etapa 2, que es el reconocimiento del área a investigar, consistió en la elaboración y materialización de una encuesta para conocer qué tan informada está la gente sobre el fenómeno producido por los Starlink y su consecuencia. Esta fue una encuesta dirigida a la comunidad escolar, científica y ciudadana. Como pueden apreciar, a partir de la tercera pregunta, a los encuestados se les mostró un video del paso de estos satélites, para que así pudieran apreciar este fenómeno y poder dar mejor su respuesta. En la etapa número 3 se hizo la cuantificación del problema. En esta etapa realizamos una guía con el fin de comprender de manera matemática y física este fenómeno producido por los Starlink. Como pueden apreciar, acá está la guía hecha por el profesor Guillermo Abello, en la cual nos dio bastantes resultados y hablaremos más adelante. En la etapa número 4, conociendo el trabajo de los astrónomos, se hicieron conversaciones con diversos astrónomos, como también el acercamiento a herramientas que se utilizan para la elaboración de análisis de datos astronómicos, hicimos salidas a terreno, y también recolectamos imágenes para su posterior análisis en el software SALSA-J. Los materiales utilizados fueron una cámara Sony A6000, un lente Sony full frame 28-70mm con una apertura de 3.5, un lente Sony 16-50mm con una apertura de 3.5 a 5.6 y un software SALSA-J que fue el utilizado para el análisis de estos datos. En la etapa 5, que es la finalización del proyecto, hicimos las conclusiones, nuestras proyecciones y también buscamos la divulgación de los resultados a través de la creación de una cuenta en la red social de Instagram. Además, también tenemos nuestra propia bibliografía. En los resultados, nos pusimos, tras la primera etapa de ponernos a investigar y ver cuál era la problemática en torno a los Starlink o cómo los astrónomos se preocupaban por ello, no tardamos en encontrar rápidamente comentarios en foros de astronomía como astronomo.org o espacioprofundo.com, donde ya hacían notar una gran preocupación por el fenómeno en torno a estos satélites y cómo pueden afectar ciertas observaciones que necesitan del tiempo justo en una brecha horaria específica. También tenemos los resultados de nuestra encuesta,
que como pueden ver son 6 preguntas y los gráficos son expuestos a continuación, dándonos de manera preliminar que un gran porcentaje de la población desconocía por completo qué son los Starlink y solamente unos pequeños porcentajes lo conocían o lo conocían, pero muy poco. La cuantificación de nuestro problema. En la primera imagen, o en la primera actividad, nos vimos una imagen tomada por el Observatorio de Lowell en Arizona. Esta fue el 25 de mayo del año 2020. Como pudimos analizar que en esta imagen hay 20 líneas, lo que podría corresponder a un Starlink que pasó por uno de los sensores de estos rayos, por estos telescopios. El fenómeno ondulatorio presente para poder tomar estas imágenes es la reflexión de la luz. En la siguiente actividad la enunciamos. Luego, en la siguiente actividad de esta guía, teníamos como objetivo hacer el retoque digital de un caso hipotético. En este caso hipotético que se nos plantea, un observatorio está observando una galaxia mientras pasan uno de estos satélites dejando estas líneas blancas. Lo que se nos pidió fue eliminar estas líneas blancas a través de un proceso de retoque digital hecho por el motor gráfico de Paint. En este caso, podemos ver que estéticamente los resultados no son los más óptimos. Y finalmente, terminando con la cuantificación de este problema, podemos realizar las fórmulas matemáticas y desarrollar todos los ejercicios como la velocidad orbital del satélite, cuánto se iba a demorar y su fuerza centípeta, dándonos que así su velocidad orbital es de 7.604 metros partido por segundo, y que un satélite, solo uno, se demora 1 hora y 35 minutos en dar una vuelta alrededor de la Tierra. La fuerza centípeta de esto de Starlink son de 2.172,2 newton. En conociendo el trabajo de los astrónomos, tuvimos encuentros con astrónomos como Christian Nechlem, académico de la Universidad de Antofagasta, y conversaciones vía telefónica y correo electrónico con José María Maza Sancho. Tras estas conversaciones nos dimos cuenta que los astrónomos son los que estudian la física del universo y para ello utilizan varias herramientas, tanto física como digitales, telescopios, cámaras, software de procesamiento de datos, entre otras cosas. Pero su principal función es la toma de datos astronómicos y la interpretación de estos. Y para la interpretación de esto, fue que nos pusimos a estudiar sobre los software como SalsaJ, recolectando imágenes para su posterior análisis. Como pueden ver en la imagen del lado izquierdo, nos encontramos haciendo uno de los análisis de unas imágenes tomadas por nosotros, aprendiendo a cómo se utilizan estos software y cómo la luz afecta a los datos y va variándolos dentro del programa. En la finalización del proyecto, hicimos una simulación de todo lo investigado, contemplando todos los artículos que se encuentran saliendo respecto a este fenómeno producido por los Starlink en la observación astronómica. Y para terminar de desarrollar las conclusiones, nos pusimos en contacto vía correo electrónico con José María Maza Sancho, el cual nos dio una apreciación final del fenómeno producido por estos satélites. Acá está el correo, en este caso, dirigido a nuestra profesora asesora Vilma Tapia Pizarro, y una de las frases que nosotros rescatamos es: los satélites de Starlink representan una amenaza para la astronomía. Palabras muy fuertes dichas por el astrónomo José María Maza Sancho. En la discusión, tenemos que en la encuesta hay un gran desconocimiento de la población frente al Starlink y sus consecuencias. Más de un 80% de los encuestados creen que Starlink es un problema nacional tras exponer su funcionamiento. Resultados positivos en torno a nuestros objetivos, pero muy preocupantes y alarmantes para la situación que se vive actualmente con estos satélites. En esto nace la necesidad de informar a la población sobre el proyecto Starlink. Tenemos una gran responsabilidad. Lo analizado en la encuesta nos entregó una mayor responsabilidad como proyecto. Es necesario divulgar este fenómeno de manera inmediata. En la guía de trabajo pudimos apreciar cómo las imágenes se ven afectadas por el fenómeno ondulatorio de la reflexión de la luz, lo que se traduce como, como que estos satélites reflejan parte de la luz del Sol en las ópticas de estos telescopios. Utilizando la ley de gravitación universal es que pudimos realizar todos los cálculos expuestos anteriormente. Gracias al programa SalsaJ tuvimos una mayor comprensión de este fenómeno y de cómo se comportan estas líneas con los datos astronómicos. En las conclusiones, pudimos concluir que nuestra hipótesis es correcta.
logramos calcular de manera exacta que un Starling puede pasar como mínimo unas 15 veces frente a un telescopio. Y al llevar esta cifra actual a la cantidad de satélites en órbita, que son 1.300, nos da una cifra exuberante de 21.000 posibles tránsitos frente a un telescopio que se encuentre tomando una observación. Lo de Starling también afecta a las observaciones realizadas en el espectro de infrarrojo y las observaciones hechas por interferometría en telescopios como ALMA. Si este proyecto continúa con sus fundamentos iniciales, sabemos que en los próximos años se corromperán entre el 30 y el 40% de las observaciones. Y hay que tener en cuenta que de esto ya se está hablando. Los científicos, el pasado 29 de junio hasta el 2 de julio, hicieron un taller de constelaciones de satélites, en los cuales se hablaron de lo de Starlink, donde participaron múltiples personalidades, como astrónomos, operadores de satélites, defensores del cielo oscuro, responsables políticos y otras partes interesadas en discutir. Para poder trabajar todo esto, se separaron en grupos de trabajo, en cuatro, en el cual uno era el grupo de trabajo de observaciones, otro de simulaciones, mitigaciones y trabajo de métricas, donde trabajaron distintas personalidades de grandes observatorios, e incluso en el equipo de mitigaciones trabajaron los mismísimos trabajadores de SpaceX. O sea que esta problemática ya se está abordando. Es por ello que encontramos que la ciudadanía debe enterarse. Nuestro proyecto es pertinente. Es necesario divulgar todo lo que está sucediendo con estos satélites. Porque esto no tan solo está afectando al mundo astronómico, sino que también nos va a afectar como nación, siendo nosotros la capital de la astronomía mundial a nivel global. Nuestras principales referencias son, como mencionamos anteriormente, el taller dado el 29 de junio hasta el 2 de julio, la guía de trabajo, que es una actividad de STEM hecha por el profesor Guillermo Abello, también Salsa J y su implementación en el aula, el rol protagónico de Chile en la astronomía internacional, cómo las líneas dejadas por los satélites interactúan con los datos astronómicos, como pueden ver en nuestra referencia número 4, y también tenemos papers como la preocupación de los científicos sobre la relación de las constelaciones satelitales y la observación terrestre, entre otras referencias. Muchas gracias por su atención. No, muchas gracias a ti, Nicola, y también a Rodrigo. Muchas gracias, muy, muy interesante. Voy a pedirle a Víctor que comience con sus comentarios y apreciaciones de esta evaluación. Ahí está el tiempo corriendo. Gracias, Víctor. Gracias, Jorge. Espero no tomarle mucho tiempo al colega Percy. Primero que felicitar a Nicola, Rodrigo, bueno, y al equipo que los está acompañando por el trabajo que han realizado, de la manera como lo han presentado. Da gusto escuchar a estudiantes secundarios haciendo una presentación del nivel como la están haciendo ustedes, de un nivel similar a lo que uno escucha en la universidad. Así que por eso felicitaciones. Y con respecto a lo que presentaron igual, van dos preguntas y ustedes ahí ven cómo se las reparten. Primero, ¿cómo les surge esta idea del proyecto? Está en los Mac, sabemos que está de moda, en este momento es la persona más rica del mundo, tiene este tema de la masificación del Internet con su red de satélite. Bien. Pero, ¿en base a qué surge la idea primero de hacer esta investigación? Y lo otro, si ustedes compararon también con la contaminación lumínica de las ciudades del norte de Chile. Porque, claro, ustedes hacen la relación de cómo los satélites están afectando a la observación astronómica. Y hay también alguna relación en esa afectación a la observación con lo que uno le pudiera sumar con la contaminación lumínica que tenemos las ciudades acá en el norte. Eso nada más, Jorge. Ok. Me voy a tomar la libertad de responder primero la última pregunta sobre la contaminación lumínica. En este caso, claro, la contaminación lumínica en las ciudades del norte son ciudades muy movidas, hay una gran contaminación,
pero principalmente el proyecto se enfoca en la contaminación lumínica de estos satélites en lugares donde no la hay. O sea, tenemos que considerar, ya, la contaminación lumínica de las ciudades es un caso muy perdido, ya es un, afecta enormemente a la observación astronómica, pero los observatorios en este momento se encuentran protegidos de esa contaminación lumínica de las ciudades. Pero estos satélites están llevando la contaminación lumínica a los lugares protegidos. Ese es el tema. Estos satélites tienen una magnitud aparente muy grande, o sea que son muy visibles. Si nosotros, a simple vista, los primeros 3 días de órbita lo podemos ver, un telescopio, cuando nosotros dejemos de ver esos trenes de satélites, un telescopio va a ser capaz de poder verlo todavía, y todavía va a estar afectando, por lo cual la contaminación lumínica que producen estos satélites es mucho mayor o mucho más dañina que lo que podría producir una ciudad, por así decirlo, porque las ciudades en este momento ya son casos controlados para los observatorios. En cambio, estos satélites, que son de trayectoria dinámica, son problemas nuevos que pueden perjudicar eventos, porque normalmente en la astronomía se trata de eventos específicos que necesitan una brecha horaria muy concreta, puede pasar justo uno de estos satélites que no se logró predecir por su trayectoria dinámica y arruinar por completo la observación. Es por eso que la contaminación lumínica de las ciudades y la contaminación lumínica de estos satélites es separada en este proyecto. Bueno, ¿y cómo surge? En este caso, con mi compañero Rodrigo, los dos somos muy apasionados por la astronomía. Los dos queremos estudiar carreras relacionadas a ello. Y la verdad es que yo a Rodrigo le compartí un video, ¿cierto, Rodrigo? Que te compartí un video de lo de Starlink y cómo empezaron a afectar a la astronomía. Un video de Quantum Fracture y de CD Ciencia. Y claro, vimos este video y nos pareció súper preocupante. Y dijimos, oye, nosotros somos la capital del mundo a nivel astronómico. Nosotros tenemos el 44% de la observación astronómica a nivel mundial. ¿Por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué nadie está hablando de esto acá, en nuestra región? Y dijimos, tenemos que hacer algo. Fue así, tenemos que hacer algo. Y así fue como nació nuestro proyecto, con el acompañamiento de nuestra gran profesora y directora, Vilma Tapia Pizarro. Bien. Gracias, Nicolás. Gracias, Rodrigo. Gracias, Víctor. Sí, justo está sonando. Gracias. Son las 12. Le voy a dar la palabra a Percy. Gracias, Percy. Gracias. A ver, yo también me sumo a las felicitaciones que hace el colega Víctor González, porque me parece un proyecto, Rodrigo y Nicolás, muy bien fundamentado. Aprecio una real dedicación, y se nota que tuvieron una orientación bastante coherente con los propósitos del proyecto. Yo quisiera preguntarles, en el ratito que nos queda, más allá de felicitar obviamente la iniciativa, porque me parece una iniciativa muy buena, muy interesante, y que usted hace el contrapunto entre la contaminación lumínica y esta contaminación de los satélites, que es probablemente lo primero, lo que más conocemos. Lo segundo es más nuevo, ¿no? Entonces ahí yo destaco que efectivamente buscar dentro de la ciencia esta brecha, ¿verdad? Esta brecha de investigación y posicionar temas nuevos para investigar. A partir de esa situación, estimados, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser las limitaciones del estudio, de lo que están haciendo ustedes, poniéndose en la mano en el corazón ahí, hasta qué punto pueden llegar? Y si efectivamente ustedes consideran, una vez que ya se ha dado a conocer este proyecto, ¿de qué manera ustedes podrían profundizar esa concientización que ustedes plantean dentro de los objetivos principales? Eso. Okay. ¿Hasta dónde puede llegar este proyecto? Las limitaciones reales es que actualmente no hay una especie de secretismo entre los astrónomos, por así decirlo. Es más, la comunidad científica suele ser muy abierta, suelen compartir muchos de los resultados, y hay mucha información en internet, y hay muchos talleres a los cuales las personas no profesionales tenemos acceso. Pero lamentablemente, la comunicación con los grandes observatorios de nuestra región es muy complicada. Es muy complicada. Acceder a esos datos y poder nosotros incluso llegar a cuantificar esa especie de datos es muy complicado en este momento. La limitación que tenemos es que está muy difícil la comunicación con los observatorios. Sin embargo,
tenemos a las personas que trabajan en ese observatorio, que son los astrónomos, que han tenido una enorme disposición a comunicarse con nosotros. Como pueden apreciar, el astrónomo José María Maza Sancho se comunicó con nosotros, el académico de la Universidad de Antofagasta, Cristian, también se comunicó con nosotros, y también hemos tenido otros contactos, por lo cual, en limitaciones, creo que sería esa. Respecto al cómo podemos comenzar a divulgar todo esto de manera más potente, sabemos que actualmente las redes sociales son un punto clave para nuestro proyecto. Nosotros hemos participado en distintos carnavales con este proyecto y nos han dicho que es muy potente las redes sociales como TikTok, Instagram, lo que más ocupan los jóvenes, adultos y todos en este momento, para poder divulgar esto de manera entretenida, de manera escénica. Combinar la ciencia y las artes escénicas creemos que es clave ahora mismo para comenzar a divulgar todos nuestros resultados de manera entretenida y de manera que no se vea tan pesada y tan densa, de manera no tan técnica. Uh-huh. Creemos que ese es el camino a seguir de este proyecto. Nicolás, gracias. Oye, Rodrigo, y tal vez no sé si quisieras tú agregar algo dentro de estas preguntas o reafirmar lo que dice tu compañero. Bueno, sí hay que tener en consideración que la pandemia nos ha dado bastantes limitaciones en lo que sería este proceso en la estructura del proyecto, porque, por ejemplo, nosotros nos íbamos a juntar a hacer otro tipo de fotometría, bueno, no específicamente donde ya hicimos la fotometría, sino en otro lado, pero debido a la pandemia no nos pudimos juntar, ya que, por ejemplo, acá en la segunda región hubo este retroceso del paso a paso, que nos limitaba en esta salida de observación, ¿no?, de la fotometría. Dentro de qué es lo que será del proyecto, sí cabe recalcar que tenemos muy en cuenta las redes sociales y que podemos, ¿cómo decirlo?, tratar de avanzar en cómo poder dar esta idea del proyecto, cómo poder darlo a conocer y que la gente sepa que es un problema que está pasando y que va a pasar, porque es bien importante para el avance tecnológico, totalmente. Perfecto. Creo que esas son mis palabras. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Rodrigo, Nicolás, y gracias a Percy Peña, a Víctor González de la UCN, quienes nos han colaborado evaluando este interesantísimo e innovador proyecto. Muchas gracias también a la profesora Vilma Tapia, que también está ahí. Nos vemos. Gracias, Rodrigo. Gracias, Nicolás. Gracias, Percy. Gracias, Víctor. Claro, que les vaya súper bien. Gracias. Éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora, la directora ahí del ISEDUC. Acá secheando con mi alumna. Un gusto, directora. Bueno, puedo mostrar la cámara, no sé por qué. Muchas gracias por estar aquí. No ya. Sabemos tampoco. Ahí está, ahí había un. No se quiere mostrar. Bueno, gracias por. Ahí está. Saludo, directora, muchas gracias por estar aquí. Viene el siguiente, que también es de la profesora. De todas maneras, yo creo que los alumnos también se colocaron un poco nerviosos, pero también hay algunas invitaciones, como por ejemplo para ir a realizar charlas a estos grupos de personas comunes, ¿no es cierto? Que para que entiendan lo que son los Starling. Impecable. Muchas gracias. Bueno, la práctica es el maestro, directora, así que... Muchas gracias. Y yo le voy a dar el pase a mi colega Dachko a Córdoba para que continúe con la moderación de esta maratónica segunda jornada de evaluación del Congreso Regional Explora. Bienvenida, Dachko. Chao. Chao, directora, gracias. Hola, muy buenas tardes. Ahora les toca a ustedes terminar los mismos. Ahora les toca a ustedes. Ahí sí, desactivamos el audio a la directora.
Muy buenas tardes. El proyecto asociativo regional para Explora Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte, les da la más cordial bienvenida al Congreso Regional de Investigación e Innovación Escolar 2021, que en esta oportunidad se desarrolla de manera virtual. Saludar esta tarde a las y los equipos de investigación e innovación que presentan sus proyectos en esta jornada, a sus docentes, asesores y asesoras científicos, al comité evaluador y al comité científico organizador. Comentarles que en esta instancia cada equipo tendrá 15 minutos para realizar las presentaciones de sus proyectos. Ante el comité evaluador, contaremos también con un temporizador para que puedan ir viendo el tiempo. Una vez que finalice cada exposición, los evaluadores y evaluadoras podrán hacer una ronda de preguntas de máximo 10 minutos. Es decir, solo se responderán las preguntas que se alcancen a hacer durante este periodo de tiempo. En este espacio también se van a evaluar las exposiciones orales que correspondan a un 70% de la valoración del Congreso, siendo el otro 30% la evaluación escrita del proyecto. El 13º proyecto que expone hoy se llama Eliminando gérmenes a través del lavado de manos, del Instituto Bicentenario de Excelencia Científico Educacional José Maza Sancho y SEDUC de Antofagasta. En esta investigación participaron y exponen las estudiantes Sofía Ollanadel y Francesca Sierra. Además saludamos a su profesora Vilma Tapia y a Pablo Aguilar, asesor científico, que los acompañó durante esta innovación. También saludamos a las evaluadoras Lorena Escudero y Elsa Flores. A continuación damos inicio a la presentación, eliminando gérmenes a través del lavado de manos. Ya pueden comenzar, chicas. Okay. Buenos días, equipo Explora, evaluadores y evaluadoras. El día de hoy les vamos a presentar yo y mi compañera nuestro proyecto Eliminando Gérmenes a través del lavado de manos. Disculpen, chicas, ¿podrían acercarse un poquito más al micrófono para que se escuche? Ahí está mejor. Sí, ahí está mejor. Y si pueden elevar un poquito la voz. Ok. Ya. Perfecto, continúen, muchas gracias. Introducción y objetivo del proyecto. Muchas enfermedades son causadas por microorganismos vivos que invaden nuestro cuerpo. Los principales microorganismos causantes de enfermedades son las bacterias y virus. Son tan pequeños que solo se les puede ver a través de un microscopio. Las bacterias son los microorganismos más numerosos y abundantes de la Tierra. Se pueden encontrar prácticamente en todos los ambientes naturales y existe una mayor cantidad de bacterias que no hacen daño en comparación a las que sí hacen daño. Un correcto lavado de manos es esencial para evitar enfermedades producidas por bacterias y virus. El correcto lavado de manos consiste en mojarse las manos con agua corriente, frotar sus manos usando jabón, enjabonándolas bien y asegurarse que tocar toda la superficie de su mano, frotarse los dedos, pulgares, entrelazados y moviéndolos primero en una dirección y luego en la dirección contraria. Enjuagarse las manos con un chorro de agua limpia hasta que quite todo el jabón y secarse las manos con una toalla limpia o un papel limpio. Objetivo general. Dar a conocer técnicas apropiadas al lavado de manos a la comunidad de la ciudad de Antofagasta y demostrar su efectividad bajo diferentes tratamientos. Objetivo específico. Explicar cuándo y por qué es importante lavarse las manos con agua y jabón y dar a conocer la efectividad del alcohol gel cuando no tengamos acceso a lavarnos las manos con agua y jabón. Conducir dos experimentos controlados demostrando la propagación de gérmenes y resumir todos los datos experimentales en una hoja de datos. Promover la difusión del correcto lavado de manos. Pregunta y problema de investigación. ¿Cuál es la importancia del lavado de manos en la prevención de enfermedades entéricas y COVID-19? Hipótesis. Sí, es importante el lavado de manos para prevenir las enfermedades entéricas y actualmente COVID-19. Metodología. 1. Hicimos una investigación bibliográfica en relación con las bacterias y virus. 2. Investigamos bibliográficamente enfermedades gastrointestinales como la hepatitis, entre otras. 3. Realizamos una difusión de la importancia del lavado de manos para prevenir enfermedades entéricas y COVID-19.
hicimos una confección de infografías o volantes informativos con las técnicas que se deben seguir en el lavado de manos y su papel en la prevención de enfermedades entéricas y COVID-19. 5. Con la ayuda de la comunidad escolar, se cronometra el tiempo que se utiliza para el lavado de manos. 6. Realizamos un experimento exploratorio en laboratorio. Consiste en utilizar 5 papas peladas parecidas en tamaño y forma. Lavamos todas las papas por 20 segundos como mínimo con jabón y agua. Nuestras manos estuvieron limpias antes de comenzar a pelar las papas. Colocamos cada papa en una bolsa con cierre hermético y etiquetamos la bolsa con los números 1, 2, 3, 4 y 5. En la bolsa número 1 permanecerá sellada la bolsita plástica. Bolsa número 2, la papa estará limpia y pasó por las manos sucias de 40 alumnos. Bolsa número 3, la papa estuvo limpia y pasó por las manos lavadas solo con agua de 40 alumnos. La 4, papa limpia y pasada manos lavadas con alcohol gel de 40 alumnos. Y la 5, la papa estuvo limpia como las anteriores y pasó por las manos lavadas con agua y jabón durante 20 segundos de 40 alumnos. 7. Realizamos un experimento controlado en laboratorio. La placa de control es solo con medio de cultivo. La placa número 1 es tocada con manos sucias. La número 2, las manos sucias son lavadas solo con agua y se toca la placa. La placa número 3, las manos lavadas con agua ahora son lavadas con alcohol gel. Y la 4, la placa es tocada con las manos con una correcta higiene, agua y jabón, lavadas por 20 segundos. Resultados. Realizamos una difusión de la importancia del lavado de manos para prevenir enfermedades entéricas y COVID-19. Aquí está la difusión de infografías o volantes informativos. Aquí está la tabla donde sacamos la media, modo y promedio del tiempo que utilizaban las personas para lavarse la mano. La media fueron 8 segundos, la moda 5 segundos y promedio 9,7 segundos. Acá está nuestro experimento exploratorio. La papa número 1, manos sucias, antes y después. La papa número 2, manos lavadas con agua, antes y después. La papa número 3, manos lavadas con alcohol gel. Papa número 4, lavadas con agua y jabón. Aquí hay algunas imágenes. Y este es nuestro experimento controlado de laboratorio. Aquí tenemos la placa control, donde no hay crecimiento. Aquí con las manos sucias hay un gran número de morfologías y colores. Las manos lavadas solo con agua hay disminución de colonias. Las lavadas con alcohol gel, disminución de morfologías y colores. Y por último, las con agua y jabón, por 20 segundos, se observa la menor cantidad de colonias morfologías y colores. Aquí hay imágenes. Discusión. Nosotros realizamos 2 experimentos controlados. El número 1, de tipo exploratorio, que fue con las papas, las cuales nos dieron como resultado que la papa tocada con las manos sucias se llenó de bacterias y virus, cambió de color y olor. La con manos lavadas solo con agua, si bien es cierto, cambió de color y olor, pero fue en menor cantidad que la anterior. La que fue tocada con las manos lavadas con alcohol gel se fue desintegrando poco a poco. También cambió de color y olor. A su vez, se observaron pequeños organismos que inferimos son bacterias. En cambio, la con manos lavadas con agua y jabón durante 20 segundos no presentó cambios. En el experimento número 2 del laboratorio, se esperaba que las bacterias desaparecieran completamente una vez lavadas las manos con agua y jabón por 20 segundos. Sin embargo, solo se observó una gran disminución de colonias bacterianas, quedando por demostrar si un constante lavado de manos es más efectivo para eliminar completamente las bacterias. Nosotras podemos argumentar e inferir que las colonias de bacterias observadas con las manos limpias con agua y jabón pertenecen a nuestro propio microbioma, por lo que estas bacterias son inocuas. El lavado eliminó potencialmente bacterias generadoras de enfermedades. Sin embargo, esta inferencia debiese ser corroborada por otro tipo de análisis. Por ejemplo, la identificación de las bacterias presentes en la placa con manos limpias para ver si son patógenas o no.
se pudo observar una diferencia entre las placas generadas por nosotras. Esto puede deberse a la diferente forma de que las placas fueron tocadas con las manos, como también la forma que fueron lavadas. Conclusiones. Después de haber realizado el experimento control con las papas, hemos llegado a la conclusión de la importancia que tiene el lavado de manos en nuestras acciones habituales, como alimentarse, ir al baño, jugar, etc. Ya que todas estas actividades utilizamos nuestras manos diariamente, las cuales la mayoría de nosotros no lava correctamente. El lavado de manos es un mecanismo de prevención más certero en evitar las enfermedades gastrointestinales u otras. También a través de los resultados representados en la tabla de lavado de manos, nos hemos dado cuenta que los niños son las personas más vulnerables y no toman el tiempo adecuado para lavarse las manos, porque esta acción necesita a lo menos 20 segundos para realizarse y que sea efectivo. También debe usarse jabón de acuerdo a nuestros resultados, y de acuerdo a nuestros resultados de la tabla representada, no se ocupó más del 9.7 segundos como promedio en esta acción. Este proyecto ha entregado la información y herramientas para la comunidad que conozca sobre el método y más efectivo para combatir en diferentes enfermedades entéricas, como también diferentes virus, incluyendo el SARS-CoV-2, mostrando la importancia de que tiene el lavado de manos correcto con agua y jabón por 20 segundos, ya que aunque no se eliminó todas las bacterias, fue el método más efectivo para reducir la mayor cantidad de microorganismos, principalmente las bacterias. Y aquí están las principales referencias. Gracias por su atención. Muchas gracias, Sofía y Francesca, por su presentación. A continuación, damos el espacio para las preguntas de las evaluadoras. Hola, Sofía y Francesca, ¿no? Sí. Felicitaciones, hicieron una buena presentación. Me gustaría saber de qué cursos son. Octavo. Decía básica, pero como en el proyecto no teníamos claridad de qué curso era. Felicitaciones porque es un trabajo interesante, es un trabajo atingente a lo que está pasando ahora en modo pandemia, que nos dimos cuenta, o sea, yo creo que todo el mundo sabe la importancia del lavado de manos, pero lo que pasa es que no lo habíamos asumido, no lo habíamos experimentado, no lo habíamos llevado a la práctica. Y con el trabajo de ustedes se reflejó la importancia de lo que significa el lavado de manos. Entonces, un proyecto atingente y las felicito por haber hecho este estudio, aunque ustedes ya lo venían pensando antes de la pandemia, ¿cierto? ¿Sí? Bien, una duda, consulta solamente. ¿Pensaron usar, porque ustedes el jabón que utilizaron, qué tipo de jabón era? ¿Un jabón común? En barra. Ya, porque como cuando empezó la pandemia empezaron a aparecer una diversidad de jabones, ¿se acuerdan? Que uno eliminaba más que otro. ¿No se les ocurrió usar otro tipo, o sea, las mismas pruebas, usar distintos tipos de jabones? Como para ver la diferencia, si es que un jabón, efectivamente, estos son los que dicen que eliminan el 99% de la efectividad de las bacterias. No. Sí, hicimos las pruebas con un jabón que decía como una propaganda, así que eliminaba el 99% de bacterias y así. Y hicimos otra que la hizo nuestro profesor asesor con otro tipo de jabón y al parecer resultó más efectivo. O sea, encontraron diferencia. Se puede decir que hay diferencia. Ya. Igual depende de cómo uno se lave las manos y cuánto tiempo. Todo va a depender. Cuando hicieron este estudio de la tabla esta, que donde anotaron, ¿ustedes le indicaron algo a las personas del tiempo o ustedes lo fueron dejando, le dijeron lávense las manos y hicieron un promedio de tiempo y ahí hicieron el promedio y sacaron los resultados, ¿cierto? La idea no era decirles que se lavaran 20 segundos las manos.
De hecho, cuando a las personas se les dice que van a tomar el tiempo, o se ponen así, a lavarse las manos, sí, entonces claro, preferíamos no avisarles de antes de tiempo nada. Ya, súper. ¿Y vieron en los tiempos, hicieron pruebas de tiempo de lavado de mano? Ponte tú, si hicieron uno a los 10, los 20, a los 30 segundos para ver la diferencia en sus pruebas, no, eso no lo han hecho. Que sería bueno a lo mejor que lo hicieran para ver la diferencia en tiempos. Cuando ustedes se lavaron las manos, ¿se lavaron un 20 segundos? Sí, es que no sé si ha visto en la televisión que dice por lo menos 20 segundos. Como claro. Por eso le pusimos 20 segundos. Pero ustedes le pusieron como, ya, yeah, ok. No, está bien, sí, era como para comparar la diferencia en este estudio de que hicieron de placa. Pero las placas... A ver. ¿Se lo dijeron? ¿Qué cosa? ¿Qué dice la profe? Los 20 segundos que correspondían para hacer el experimento con las placas. No, súper bien, sí, solamente como una duda de que si es que a los 10 segundos, o sea, hubiera... La diferencia que hay a los 10 y a los 20, a los 30 segundos también. Porque también los gérmenes y la bacteria no solamente están en las manos, están en el aire. Nosotros, ponte tú, en los laboratorios para hacer control ambiental y de que el sistema está limpio, uno deja esta misma placa que ustedes dejan, las dejan en los mesones. Entonces, una manera de controlar la asepsia del laboratorio es dejando las placas en el aire y uno ve si es que los mesones están limpios o no están limpios, porque también tenemos bacterias en todos lados, aparte. ¿Ya? Por eso hay diferencia a veces que encontraron más, según donde dejaron las placas o donde, como las tocaron usted, se ve la diferencia en que una, con la Sofía creo que se presentaba más bacterias que con la que tenía una cosa así. Ya, no sé, la Elsa que pregunte ahora yo ya, ahí me va a ocurrir otra pregunta. Hola chicas, muy interesante su trabajo de investigación, la felicito. Con respecto a las papas que ustedes hicieron la prueba experimental, ¿no sacaron así un trocito y poder mirarlas en el microscopio para poder compararlas con las que sacaron de las placas? No, o lo pensaron hacer a lo mejor más adelante, no sé, en una segunda instancia. El experimento de las papas se hizo antes que el de las placas. Sí, todavía no nos habían dado el acceso a entrar al laboratorio, entonces... Perfecto. Pero sí lo pensamos. Ya, yeah, súper, porque así se puede comparar las imágenes de las bacterias que tal vez están en las placas y las que se están formando en las papas también. Entonces también a lo mejor sería interesante más adelante tener esa, o repetir tal vez las papas y poder tener esa información. El experimento de las papas era visible los cambios que se formaban. Ya. Yeah. Era mucho más visible que de las placas, porque uno le muestra a los niños pequeños, le muestra las papas, ellos se sorprenden, a diferencia de que uno le muestra cómo va creciendo el cultivo de bacterias en un microscopio, lo ven así como les da lo mismo, pero le muestran las papas que se desintegró con alcohol gel y quedan impresionados. Quedan impactados. Y el tiempo que ustedes mantuvieron las papas, ¿fue un día, dos días, una semana? Fueron dos semanas y fuimos tomándole fotos y hasta dibujándola. Acá tenemos nuestro cuaderno de campo, que son los dibujos de cómo iba cambiando la papa. Claro, nosotros está súper bien. Interesante. Eso no, nos faltó un poco en el informe. Ver imágenes tal vez de la papa. De las papas. Sí. Porque está bien interesante igual mirar esas imágenes porque llama la atención. Y... Pero creo que sí, en la presentación sí estaba. Sí, en la presentación ahora las vimos, pero en el informe tal vez faltó un poquito. Sí, hubiera sido genial verlas en el informe también. Sí. No sé si que nos llegó a nosotros, perdona, no sé si que llegó a nosotros llegó así, pero a lo mejor no es culpa de ustedes. Lo otro que quería comentarles de la presentación, en la de conclusión, a lo mejor revisen un poquito el orden. Es como el orden que está, porque están los puntos aparte y como que se bajan o los puntos seguían, no sé. Es como esos detalles para que revisen
revisen nomás, y ahí había uno que decía en las dos, ahí como esas cositas como súper pequeñitas que para ir mejorando la estructura de la escritura. Pero en general está, está súper bien, las felicito, chicas, por estas instancias que quieren llevar, ir dos pequeñas a la ciencia, así que muy bien, las felicito. Gracias. Muchas gracias. Yo una cosa última, una última cosita, sí, es solo que las felicito porque además las referencias que utilizan son artículos. Sí, sí. Porque la mayoría de los niños pequeños usan los links de internet y todo, pero ustedes fueron a los artículos científicos, que eso es, está comprobado científicamente. Entonces, las felicito en eso también. Y preparen a Monono, envíen la presentación por si pasan a la segunda fase. Pues. Sí, eso tienen que mejorar. Sí. Pero súper bien, están súper seguras. Sí. Yo también estoy. Felicitamos a Sofía y a Francesca por su presentación. También agradecemos la presencia de Lorena y Elsa y también de Pablo como asesor científico del proyecto. A continuación vamos a seguir con las presentaciones de los próximos. La profesora guía. ¡Ay, la profesora guía! Y por supuesto también agradecemos sí. a la profesora principal, gestora de... Sí. No, y más, llevarlo a los niños más pequeños, que es lo más importante, que ellos sí. entiendan la importancia del lavado de manos, ahora que de ahora en adelante yo creo que vamos a estar por mucho tiempo más dedicados a esto. Como dijeron las chicas, haberle mostrado a los niños más pequeños la papa totalmente compuesta con las manos sucias fue realmente relevante para que se den cuenta de la importancia que tiene lavarse las manos, porque es una comparación con ellos mismos. O sea, ¿qué es lo que pasa si yo no me lavo las manos? Y hay que inculcarlo desde pequeño. Desde eso es lo importante, desde pequeño. Y esto empezó antes de la pandemia y después se le agregó la alcohol. Se dan un mérito excelente. Más a lo que están haciendo claro. ustedes. Exacto. Así que sigan adelante. Sí, sigan. Ah, exacto. Si necesitan un laboratorio, nos llaman, que aquí nosotros tenemos para hacer cosas en el laboratorio. Es que dentro de esas cosas, que de la proyección que hablan ustedes, yo creo que sería la proyección para ver la identificación de los tipos de jabones, porque usamos diferentes jabones, pero bueno, el alcohol gel al 90%, porque era lo que decía, claro. pero los jabones a veces también no son de buena calidad. Exacto, por eso se me entró no, la duda, sería, pero podría ser una bonita prueba para una proyección del proyecto. Exacto. Ahora llevarlo a... Profesora, disculpe que la interrumpa, tenemos que dar paso a los siguientes grupos, estamos con el chat. Sí, ya. Estaba entretenida la conversación. Felicitaciones. Felicitaciones, niña. Chao. El equipo está probando el audio y enseguida van a ingresar. Okay, gracias. Hola, buenas tardes Antonia, Jean Camil, María José. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos a todos. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. El proyecto asociativo regional Explora Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte, les da la más cordial bienvenida al Congreso Regional Escolar de Investigación e Innovación Escolar Explora 2021, que en esta oportunidad se desarrolla de manera virtual. Saludar esta tarde a los equipos de investigación e innovación que hoy presentan sus proyectos en esta jornada, a sus docentes, a los asesores y asesoras científicos del Comité Científico Evaluador, al Comité Científico Revisor y al Comité Científico Organizador.
Comentarles que en esta instancia cada equipo cuenta con 15 minutos para realizar su presentación ante el comité y contaremos con un temporizador que comenzará a funcionar al principio de cada presentación para que puedan ir midiendo su tiempo. Una vez que finalice la exposición, los evaluadores y evaluadoras podrán realizar preguntas a los estudiantes durante máximo 10 minutos. Es decir, que solo pueden responder las preguntas durante este tiempo, no se pueden extender. En este espacio se valoran las exposiciones orales que corresponden a un 70% de la valoración del Congreso, siendo el otro 30% la evaluación escrita, la evaluación escrita del proyecto. En esta tarde conoceremos el 14º proyecto que se llama Aproximación a la Flora y Biodiversidad, acompañante presente en Quebrada Rinconada de Paposo, de la Escuela Hogar E104 Victoriano Quintero Sotos de Taltal. En esta investigación participaron los y las estudiantes Antonia Argandoña, Claudia Araya, Giancamil López, Vicente Morales. En esta oportunidad expone Antonia y Giancamil. Y también contamos con la presencia de la profesora María José. También está María José Parra, que fue asesora científica de esta investigación, y por supuesto que también saludamos a los evaluadores Marta y Marcos. Damos inicio entonces a la presentación de la aproximación a la flora y biodiversidad acompañante presente en Quebrada Rinconada de Paposo. Ya pueden comenzar, chicos. Buenas tardes. Nuestro proyecto es caracterización de la biodiversidad presente en la Quebrada Rinconada de Paposo. Nuestros integrantes fueron Antonia Argandoña, Giancamil López, Claudia Araya y Vicente Morales. Nuestras profesoras guías son Bárbara Díaz y María José Hinojosa. Nuestro asesor científico fue María José Parra y representamos a la Escuela Hogar Victoriano Quintero Soto de Taltal. Introducción y objetivo del proyecto. La Rinconada de Paposo y la costa de Taltal se destaca por ser una isla de vegetación rodeada de ambientes hiperáridos y representativos del ecosistema del desierto costero de Taltal. Contiene más de 115 especies de flora silvestre, de las cuales el 55% son propias del sector y 32% de ellas cuentan con algún grado de problemas de conservación. Nuestro objetivo general fue investigar de la flora y biodiversidad presente en la Quebrada Rinconada de Paposo. Problema de investigación. Para la comunidad conocer y valorar la biodiversidad del desierto costero de Taltal, que se encuentra altamente amenazada por las actividades humanas. Hipótesis. ¿Qué especies de flora y biodiversidad se encuentran en la Quebrada Rinconada de Paposo? ¿Qué diferencias existen entre la biodiversidad de las distintas parcelas? Metodología. Se realizó una reunión online con la asesora científica donde planificamos la toma de datos en terreno. Nos reunimos para aprender sobre aplicaciones de celular que apoyan la toma de datos en terrenos como Wikiloc y otras. Luego nos dirigimos a la Rinconada de Paposo y realizamos 3 parcelas a distintas alturas, cada una de 4 metros cuadrados. Identificamos especies y número de ejemplares por especies, observamos polinizadores y tomamos muestras de suelo.
Aquí podemos ver el procedimiento realizado en terreno. Ocupamos una cuerda para medir la parcela, palas, lupas e instalamos trampas para polinizadores. Luego de 2 semanas regresamos al lugar a retirar las trampas. En el laboratorio escolar observamos insectos y realizamos experimentos para analizar los suelos, los tipos de suelo que lo componen, la porosidad del suelo, el pH del suelo, la retención de agua y filtración del suelo y la posible presencia de contaminantes en el suelo. Disculpa, Antonia, tu micrófono sale silenciado. Y lecheros en las parcelas. La riqueza floral en la parcela 1 era de 10, en la parcela 2 era de 7, en la parcela 3 era de 7. Y los polinizadores que vimos, en la parcela 1 vimos 14, en la parcela 2 vimos 12 y en la parcela 3 vimos 8. Hicimos el análisis del suelo. En la parcela 1 la retención de agua era alta, tenía menor filtración y fueron 28 ml decantados. En el aire del suelo era intermedio en burbujas, la textura era mediana en arena, bajo en arcilla, el pH era de 4,5 y no tenía contaminantes. En la parcela 2 tenía mediana retención, mediana filtración y 32 ml decantados. Baja en burbujas, la textura era baja en arena, alta en arcilla, el pH era de 4,5 y tampoco tenía contaminantes. En la parcela 3 era baja la retención, alta filtración y fueron 45 ml decantados. Tenía muchas burbujas, era alto en arena y muy bajo en arcilla, el pH era de 4 y tampoco tenía contaminantes. Y se ven algunos de los experimentos que hicimos con la tierra y de los animalitos que encontramos. El proyecto solo estudió directamente 48 metros cuadrados de la quebrada, por lo que representa una muestra pequeña y experimental, dado que el objetivo era iniciar la investigación científica de la biodiversidad. La parcela 1 comprende la mayor riqueza y corresponde a un suelo arcilloso, con alta retención de agua y ácido. También se observó la mayor cantidad de polinizadores. La parcela 3 posee el suelo más arenoso, con menos retención de agua. El sector posee menos altura y es dominado por lecheros de gran altura. Y no se logró identificar la totalidad de las especies registradas, ya sea porque en el momento no tenían flor o eran plantas muy pequeñas. Todas las actividades de investigación de la biodiversidad presente en la quebrada Rinconada de Paposo. Se logró aplicar la metodología de investigación en terreno y laboratorio de manera colaborativa, cada uno asumiendo un rol para en conjunto lograr los objetivos. Se acepta la hipótesis considerando que se logró observar y muestrear la biodiversidad. Se verificó que las tres parcelas se ubican a distinta exposición, altura y tipo de suelo, lo que define a la biodiversidad. Se propone monitorear las parcelas realizadas al menos una vez por estación del año para evaluar el estado de conservación de las especies, crecimiento y comportamiento según el tiempo y el clima. Esto considerando un monitoreo a mediano y largo plazo que aporte en la toma de decisiones para la mitigación y adaptación del cambio climático en la comuna de Taltal. El proyecto se basó en la línea base para la conservación del sector costero de Paposo y en el documento de la biodiversidad de Taltal y en la plataforma online del investigador Sasha. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos la presentación de Antonia y Giancamil. A continuación, el comité evaluador puede comenzar con las preguntas para los estudiantes. ¿Quién comienza? ¿Marta? ¿Puede comenzar, Marta? Si quiere. Sí, Marta. Ok. Felicitaciones, Antonia y Giancamil. Estuve el fin de semana en Taltal y tuve la suerte de ir a recorrer ahí, fui al Cerro Perales y a otros lugares, y la verdad es que ustedes gozan de una diversidad maravillosa, y me llamó mucho la atención la limpieza de la ciudad. Así que muchas felicitaciones, fue un gusto estar en Taltal. Vamos a la forma y al fondo. Los felicito también por iniciarse tan tempranamente en la ciencia, por desarrollar un trabajo tan riguroso, utilizando estrategias metodológicas simples. Yo valoro mucho en este trabajo eso, se usaron metodologías muy sencillas, muy acorde al grupo de los niños, al de la edad de los niños, y ahora mis preguntas van a estar enfocadas en cuál es la información que nos entrega este tipo de mediciones. Esas, por ahí van mis preguntas. También voy a partir con una consulta que a lo mejor, no sé si tienen el antecedente, pero ustedes lo mencionaron recién en su exposición. Dijeron que la flora de Paposo estaba altamente amenazada. ¿Cuál es la principal amenaza de la flora de Paposo? El ganado. El ganado. Wow, no lo habría, nadie podría imaginar que el ganado sea una amenaza en el desierto, ¿no? ¿Y ahí qué tipo de ganado hay? ¿Qué tipo de animales? Ovejas, caballos y burros, cabras. Uf, las cabras son terribles. Ok, ya. También quiero destacar en este trabajo el uso de estos sistemas satelitales que ustedes decían que eran Wikiloc, le llamaron. Bien, me gustó mucho eso, que usen los teléfonos para ese tipo de cosas o la conectividad para eso. Tengo otra duda que tiene que ver con de qué manera, me gustó mucho la forma que usaron para caracterizar el suelo, de qué manera esas características del suelo son importantes para la vegetación. Y la pregunta que va asociada a eso es, ¿qué de particular tiene Paposo que tiene tal nivel de endemismo y tanta diversidad? ¿Qué pasa en Paposo que no pasa en otros lugares? Estamos en el desierto más árido del mundo. Niebla. También los desiertos costeros. Ya, ¿y qué particularidades del suelo harían que las plantas crezcan más? Porque ustedes hablaron de un suelo arcilloso, no me acuerdo cuál era el número de la parcela, pero un suelo arcilloso y uno arenoso. Y en realidad la diferencia no estaba en el pH, sino que estaba en esa consistencia del suelo. ¿Había diferencia en las plantas ahí que habían? ¿El número de plantas, la cantidad, el tipo? Sí, muchas. Habían muchas de una especie, pocas de otra especie, así. Y mi última pregunta, ¿cuál es la especie más importante o más conocida de Paposo? Ustedes nombraron ahí en su resumen dos especies, en la introducción, perdón, y dicen que estas especies son... las más raras y amenazadas son dos nuevas especies. ¿Son nuevas? ¿Por qué son nuevas? ¿Porque se acaban de describir o porque aparecieron ahí recién? ¿Por qué son nuevas esas especies? ¿Y cuáles son? No se habían estudiado antes. ¿Y cuáles son? El Croton chilensis. ¿Ya? ¿Y el otro? El nombre común está bien. La Copiapoa. Ya. Ok. Muchas gracias. Hugo, si quieres preguntar.
Ya, por mi parte, les pido disculpas porque estoy con esto, que estoy en faena, estoy en terreno, entonces van a escuchar un poquito de ruido ahí de los equipos moviéndose. Los quiero felicitar, Antonia y a Camil. Muy, muy buena su iniciativa, me gustó mucho hacer ese enfoque. Yo recuerdo tal dentro de mi área como una de las ciudades, ¿cierto?, que igual está siendo fuertemente amenazada por la minería, ¿cierto?, y el área industrial. Y esto también aporta mucho a la valoración de la biodiversidad, ¿cierto?, y del cuidado de la naturaleza, más hoy en día. Entonces, yo quisiera preguntarle a usted, después de este estudio que ustedes realizaron, ¿cuál va a ser la siguiente etapa y cómo va a aportar a la ciudad o a la comunidad, ¿cierto?, en mejorar la valoración de la biodiversidad? ¿Cómo va a ayudar a la ciudad que la gente cuide más todo lo relacionado con las plantas, los seres vivos que viven en la comunidad? Difundir el estudio en la comunidad y generar nuevas estaciones de monitoreo. ¿Por qué son tan importantes las estaciones de monitoreo? Para evaluar el estado de las plantas. ¿Solamente las plantas o plantas y seres vivos? Las dos cosas y la biodiversidad. Ok, muy bien, muy bien, excelente. Ya, y mi última pregunta. Si esto se logra concretar o mejorar en el tiempo, ¿se podrá replicar en otras regiones o solamente va a ser aplicable a esa zona? Sí, en toda la naturaleza, en las regiones, en todas partes. Muy bien, ok. Eso sería por mi parte. Lo felicito, me gustó mucho su iniciativa, su preocupación metodológica de realizar el trabajo, espectacular. Creo que desde la perspectiva como lo expusieron, para algunas personas puede ser no muy significante, pero sí tiene un impacto muy grande, ¿cierto?, en todo lo que tiene que ver con el espacio donde vivimos, con quienes convivimos y el cuidado, ¿cierto?, de la naturaleza en su máxima integridad. Los vuelvo a felicitar, muy bien, y a no decaer y a trabajar más fuerte todavía en esa línea. Así que muy, muy, muy contento de haberlo escuchado y también de haber visto su exposición desde ese punto de vista tan científico. Eso. Felicitamos a Antonia y a Yanquimil por su presentación. Agradecemos la presencia de Marta. ¿Puedo hacer una pregunta más, por favor? Sí, por supuesto. Nos queda tiempo todavía. Queda tiempo, queda tiempo. Yo tengo una consulta y un ofrecimiento. La primera es que si pudieran ellos indicarme cómo lo van a hacer para identificar las especies que les quedaron de identificar pendientes, porque eso es súper importante, sobre todo en un área de tan alto endemismo. Y la segunda es que los invito al laboratorio de microbiología y ecología microbiana de la UCN, el que yo dirijo, y para que puedan hacer experimentos acá con microorganismos de suelo, con promotores de crecimiento, hacemos secuenciación de genomas, hacemos muchas cosas muy entretenidas, ahí también en Paposo, así es que cuando quieran, abiertas las puertas. Ahí me puede tomar contacto conmigo la profesora o los asesores. Y si me invitan allá a tal, también voy a contarles de eso. Feliz. Muchas gracias por la invitación. ¿Y la respuesta? ¿Cómo van a identificar las plantas que no tienen ahora identificadas? ¿Tienen alguna, pensado algo? Tenemos fotografías, pero debemos volver a sacar nuevas fotografías cuando salgan las flores. Súper, muchas gracias. Perfecto.
Ahora sí. Felicitaciones a Antonia y a Yanquimil. Esperamos verlos pronto por el laboratorio de la UCN. Agradecemos a Marta por la invitación. Ahí pueden coordinar con el equipo. Así que ahora vamos a dar paso al próximo grupo que va a presentar su investigación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Chao. Daski, por si acaso, la profesora María José y Jennifer se quedan porque vienen del mismo establecimiento, ya, por si acaso. Okay. Y ahora ya van a ingresar. Ya. Ahí se conectaron los estudiantes. ¿Estamos todos? Sí, parece que estamos todos ya. Perfecto. Muy buenas tardes. El proyecto asociativo regional para explorar Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte, les da la más cordial bienvenida al Congreso Regional de Investigación e Innovación Escolar Explora 2021, que en esta oportunidad se desarrolla de manera virtual. Saludamos esta tarde a los equipos de investigación e innovación que presentan sus proyectos en esta jornada, a sus docentes, asesores y asesoras científicos, y al comité evaluador. Comentarles que esta instancia, cada equipo tendrá 15 minutos para realizar su presentación. Ante el comité, contaremos con un temporizador que comenzará a funcionar al inicio de cada presentación. Una vez que finalice cada exposición, los evaluadores y evaluadoras podrán realizar preguntas a los estudiantes durante máximo 10 minutos. Es decir, solo se pueden responder las preguntas que se alcance durante ese tiempo. En este espacio se evaluarán las exposiciones orales que correspondan a un 70% de la valoración del Congreso, siendo el otro 30% la evaluación escrita del proyecto. Y a continuación, el 15º proyecto a exponer es Observación Astronómica en Taltal, Uso de Estelarium y Creación de Constelaciones con Identidad Territorial, de la Escuela Hogar E104 Victoriano Quintero Soto, de Taltal. En esta investigación participaron los estudiantes Mario Muñoz Beliz, Javier Ignacio Pérez, Rafael Antonio Ramírez, siendo Javier y Rafael los expositores de esta jornada. Muy bienvenidos. También saludamos a la profesora María José Hinojosa, a la profesora Jennifer Palma, a los evaluadores Luis Rojas y Yuminesa Gómez, y por supuesto también saludamos a Javier Pérez, que fue el asesor que lo acompañó durante esta investigación. Entonces damos inicio a la presentación. Chicos, ya pueden comenzar. Yo voy a compartir. Perfecto. Avísame si se ve y se escucha bien. Sí, ahí se ve. El proyecto se llama Observación Astronómica en Taltal, Uso de Estelarium y Creación de Constelaciones. Se escucha bien. ¿Se escucha? Sí, ya, súper. Sí. Jorge, dejaste de compartir. Ahí volvió. Relaciones con identidad territorial. Nuestro proyecto se llama Observación Astronómica en Taltal, Uso de Estelarium y Creación de Constelaciones con Identidad Territorial. Integrantes: Rafael Ramírez, Javier Pérez, Mario Muñoz.
profesores guías Bárbara Díaz, María José Hinojosa, asesor científico Antonia Fernández, establecimiento Escuela Hogar Tal Tal. Introducción y objetivo del proyecto. Tal Tal posee centros astronómicos de nivel mundial por sus cielos con baja contaminación lumínica. La etnia changa ha habitado por miles de años Tal Tal y sin duda poseía una cosmovisión que se debilitó con el tiempo. Una forma de rehabilitar la cosmovisión changa es imaginar el cielo como ellos pudieron hacerlo, relacionando los elementos terrestres con el universo. Actualmente, la observación astronómica está en el alcance de los estudiantes por el apoyo de aplicaciones. Objetivo, acercamiento a la observación astronómica, tecnológico y creación de la constelación con inspiración local para fortalecer la identidad biocultural de los estudiantes taltalinos. Buenas tardes. Pregunta o problema de la investigación. La etnia changa no posee constelaciones propias descritas, por lo que nuestro proyecto buscó crear constelaciones con el contexto patrimonial de Tal Tal. Hipótesis. ¿Cómo es el cielo de Tal Tal? ¿Qué observaron en el cielo los ancestros changos camanchacos? La metodología. Se realizó una reunión online con la asesora científica donde conocimos las constelaciones y su importancia. Reunimos para aprender a usar la aplicación Stellarium. También investigamos sobre el patrimonio de Tal Tal. Anteriormente nos dirigimos a terreno a hacer una observación astronómica a ojo desnudo. Para finalizar el proyecto, tenemos tres constelaciones con identidad tal talina. Constelación Guanaco creado por Rafael Ramírez. La constelación elegida es el Guanaco porque al observar la carta estelar fue lo primero que pude imaginar y esto me resultó muy interesante. El Guanaco es el mamífero más grande que habita el desierto de costero de Tal Tal. Tiene amplia distribución en América, pero en la región de Antofagasta y Atacama, de Chile se encuentra en estado de conservación vulnerable, por lo que no se debe cazar. Es herbívoro y come delicadamente, favoreciendo el crecimiento de los arbustos silvestres. Constelación YAL, creada por Javier Pérez. Conocida como YAL, DIAL o raro negro, es un ave que habita cerros donde hay flores, arbustos y cactus. Puede llegar a medir alrededor de 19 centímetros y posee dimorfismo sexual. Se alimenta de semillas, frutos secos e invertebrados. Es una ave muy sociable, saliendo a andar en bandadas casi todo el año. También el macho puede aparearse con varias hembras en corto tiempo y en el mismo territorio. Constelación arte rupestre estilo El Medano, creado por Mario Muñoz. Estilo arte rupestre, el médano es muy importante, ya que es el lenguaje ilustrado que hemos heredado de los antepasados changos comanchacos. La ballena representa el gran pez y se cree que este ritual artístico atraía la abundancia de recursos marinos. Discusión. Las instalaciones creadas fueron símbolos de fauna terrestre, oceánica y aérea. El mensaje que nos deja este proyecto es un llamado de atención para las personas que habitamos Tal Tal y su ecosistema de la niebla. Debemos respetar todas las formas de vida y poner en valor nuestra cultura local y etnia changa, sobre todo considerando los tiempos actuales de crisis social y climática.
Este es un proyecto experimental y simbólico que se realiza con respeto hacia la etnia y que busca contribuir desde los ojos de los niños y revitalización de la cosmovisión local. Conclusiones. ¿Podemos hacer un acercamiento a la astronomía con enfoque territorial? Manejamos herramientas tecnológicas como el Stellarium para apoyar futuras observaciones astronómicas. El día 22 de septiembre a las 20 horas tuvimos una experiencia en vivo. Observación de la observación astronómica en Taltal, donde colocamos en marcha los conocimientos adquiridos. Vivimos la experiencia de conocer la bóveda celeste de planetas, estrellas y constelaciones. Se investigó sobre el patrimonio de Taltal para lograr imaginar una constelación de carta estelar. Se acepta la hipótesis y se logran los objetivos del proyecto teniendo como resultado tres constelaciones: Guanaco, Yar y Ballena con balsas de cuero de lobo. Proponemos que la metodología se aplique y mejore para lograr un sistema de constelación con identidad Changa-Camanchaca. Principales referencias. Investigamos en la página web de la Unión Astronómica Internacional de otras fuentes asociadas a cada constelación creada. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. A continuación vamos a comenzar con las preguntas del comité evaluador. Luis, Yvinesa, ¿alguno de ustedes quiere comenzar? Yo. Ya, Yvinesa. Adelante. Un segundo que estoy sacando mi reacción que me quedó pegada. Ahí sí. Bueno, primero quiero felicitarlos, es un hermoso proyecto, ya me encantó, lo encuentro súper importante lo de la cosmovisión, ya. Así que no solamente habla de aprender de la astronomía, sino obviamente reforzar lo más importante que es nuestra identidad y en este caso de los Chacos, ya. Yo creo que los insto a seguir y a formar más constelaciones. Ya, algunos detallitos y algunas preguntas que quiero decir, pero primero felicitaciones, está muy, muy bacán. ¿Ya? Primero, ¿me podría alguno de ustedes, tengo como 5 preguntas, las voy a decir todas, alguno de ustedes decir las características geográficas y climatológicas que hacen al norte de Chile la principal zona de observación de la astronomía del mundo? Ya que ustedes lo enfocaron en su proyecto. Otra pregunta que tengo es si estas constelaciones que ustedes inventaron se pueden ver todo el año. ¿Cuál es la hora en la que se pueden ver mejor, por ejemplo, que están en el cenit o en la parte superior del cielo? Esas serían por ahora, para que no se les vayan olvidando. No sé si alguno me puede responder. La tercera no la escuché, ¿eh? Ya, pero mejor vamos en orden. Primero, si alguno me puede decir las características geográficas y climatológicas para que la zona norte de Chile sea destacada como el mejor lugar del mundo para observarlo en el universo. El desierto de Atacama, el más árido del mundo, cielos despejados, bajo humedad de astronómica y cielos limpios sin contaminación lumínica. Muchas gracias.
Otra cosa, estas constelaciones se pueden ver durante todo el año, ¿ya? Porque un detalle es que lo que ustedes dicen, una parte importante que es de la astronomía, yo soy astrofísica, es como reforzar como que las constelaciones no siempre se ven todo el año todas, ¿ya? Estas que pusieron, ¿se deberían ver todo el año o no podrían verse todo el año? Mayor parte se ven en primavera hacia el norte. Ya, muchas gracias. ¿Y a qué hora aproximadamente estaría, no sé, por ejemplo, el guanaco en el cenit en primavera ahora cuando ustedes las hicieron? El cenit es la parte más alta del cielo. A las 8 horas. Muchas gracias. Una última preguntita general que tiene que ver con más técnico. ¿Cuántas constelaciones actualmente existen? ¿Ya? Y alguna explicación un poco global de cómo usaron el Stellarium y cuando fueron a terreno, ¿ya? Porque más parte de la astronomía, ¿ya? ¿Cuántas constelaciones actualmente existen? Si tienen pensado hacer más constelaciones de la Cosmovisión, que lo encontré muy lindo, y como si hagan un pequeño resumen de la metodología que utilizaron para utilizar el Stellarium y cuando fueron a Terra. Esa sería mi pregunta. Muchísimas constelaciones de destinos, autores y cultura, no sabemos bien cuántas. Ok, procedo a preguntar yo entonces. Chicos, qué lindo debe ser ver el universo desde Taltal. Me gustaría que me invitaran, pero primero que todo que me explicaran con sus propias palabras qué significa para ustedes la cosmovisión, con sus propias palabras. ¿Están muteados? Ahí. La cultura del cielo. ¿Qué es para ustedes cosmovisión? ¿Qué significa para ustedes cosmovisión? Para nosotros es la cultura del cielo. Ya. ¿Y constelación? ¿Qué es para ustedes una constelación? Son líneas que unen las estrellas en el espacio. Un poquito más fuerte. Son líneas que unen las estrellas en el espacio. Ya. La motivación que tuvieron ustedes es porque la cultura changa, camanchaca, no pudieron registrar lo que ustedes están viendo ahora. No existen constelaciones registradas. Ya. Entonces ustedes están haciendo de alguna forma recuperar la identidad, dicen ustedes, ¿no es cierto?, de esta cultura a través de la observación del universo. ¿Es así? Sí, es así. Ya. Entonces, cualquier persona pudiera representar lo que más se le imaginaría en la mente viendo las constelaciones en el universo. Por ejemplo, yo podría ir y ver un águila y poder dibujarla a través de este mapa y del sistema de Stellarium que ustedes utilizaron, ¿no? Sí, así lo hicieron los antiguos habitantes. Ya. Y finalmente, el Stellarium se podía usar con celular, ¿no es cierto?
¿Sí? Ya. No tengo más preguntas. Agradecemos la presentación de Javier y Rafael, también la presencia de los evaluadores Luis y Yuminesa. Y a continuación vamos a seguir con las presentaciones de los próximos proyectos. Esperamos que tengan una buena jornada ahora en la tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 Excelente trabajo, chiquillo. Chao, chao. Gracias. 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 Qué bonito. Hola Francisco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Ustedes? Estamos esperando que se conecte Marco, el otro evaluador, para poder comenzar. Ok, no hay problema. Así que dentro de unos pocos minutos, como estaban citadas a las 1:30, probablemente ya esté ahí ingresando. Ok. Estoy bien ingresando, Marco. Vamos a esperar a que ingrese a esta sala de Zoom para dar inicio a la presentación, ¿ok? Hola, buenas tardes. Hola Marco, buenas tardes, bienvenido. Gracias. Bueno, ahora vamos a comenzar. El proyecto asociativo regional para Explora Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte, les da la más cordial bienvenida al Congreso Regional de Investigación e Innovación Escolar Explora 2021, que en esta oportunidad se está desarrollando de manera virtual. Saludamos esta tarde a los equipos que se están presentando y a sus proyectos que vamos a conocer esta jornada junto a sus profesores, profesoras. Y también saludamos, por supuesto, al Comité Científico Evaluador. Comentarles que en esta instancia cuentan los equipos con 15 minutos para realizar sus presentaciones ante el comité, y contaremos con un temporizador que comenzará a funcionar cuando empiecen las presentaciones. Una vez que finaliza la exposición, los evaluadores podrán realizar una ronda de preguntas a las estudiantes de un máximo de 10 minutos. Es decir, que pueden responder solamente las preguntas durante este lapso de tiempo. En este espacio se evaluarán las exposiciones orales, que correspondan a un 70% de la valoración del Congreso, siendo el otro 30% la evaluación escrita del proyecto. A continuación, conoceremos el decimosexto proyecto, que se llama Determinación de la influencia de la Camanchaca en la biodiversidad de la quebrada El Hueso del Área Natural Cerro Perales, de la Escuela Hogar E104 Victoriano Quintero Soto de Taltal.
En esta investigación participaron las estudiantes Ghislaine González, Aileen Gutiérrez y Martina Navarro. Y en esta ocasión nos van a presentar Ghislaine y Aileen. Muy bienvenidas, chicas. Saludamos, por supuesto, a sus profesoras y a los evaluadores Francisco y Marcos. Les damos la bienvenida y a continuación ya pueden comenzar con su presentación. Hola, buenas tardes. Determinación de la influencia de la Comanchaca en la biodiversidad de la quebrada del hueso del área natural del Cerro Perales. Integrantes, Ghislaine González, Martina Navarro, Aileen Gutiérrez, profesor de guía, Bárbara Díaz, María José Hinojosa, asesor científico, Lester Olivares, establecimiento Escuela Hogar, de Taltal. Introducción y objetivo del proyecto. La quebrada del hueso se encuentra en el Cerro Perales. El ecosistema es el desierto costero de Taltal y la niebla costera o Camanchaca es fundamental. En este lugar de la niebla predominante sobre los 700 metros de altura, los atrapanieblas sirven para verificar el estado de la niebla y cómo esto influye la biodiversidad local. La niebla como cambio climático será cada vez más alta, incluso hasta desaparecer. El objetivo es evaluar la cantidad de agua capturada de los tres atrapanieblas, un metro por un metro de distancia de alturas y condicionales en la quebrada del hueso. Pregunta o problema de investigación. La Camanchaca, por el efecto del cambio climático, podría desaparecer, afectando esto a la diversidad terrestre. Hipótesis. ¿A qué altura la Camanchaca provee el mayor recurso hidrológico de la biodiversidad de la quebrada del hueso durante el octubre del 2021? Metodología. Se realizó una reunión online del ascensor científico donde planificamos la toma de datos en el terreno y la creación de los atrapanieblas. Desarrollamos un prototipo de atrapanieblas, luego se compraron los materiales necesarios y se confeccionaron. Los materiales utilizamos fueron tubos de PVC, malla Rachel de 80% de sombra, alambres, botellas, manguera, canaleta. Cada atrapaniebla tuvo una superficie de captura de un metro cuadrado. El atrapaniebla uno se instaló en una planicie aridada al inicio del sendero de unos 263 metros de altitud. El atrapaniebla 2 se instaló en el fondo de la quebrada donde se unen los caudetes a unos 306 metros de altitud. El atrapaniebla 3 se instaló al fondo de la quebrada al segundo curso al norte y se observa de sur a norte a unos 417 metros de altitud.
Aquí están los tres atrapanieblas instalados en la quebrada del hueso. Resultados. Los resultados de los atrapanieblas. Atrapaniebla 1 sin agua, atrapaniebla 2 sin agua y el atrapaniebla 3 tuvo agua pero muy poquita. Observamos que los atrapanieblas duraron todo, muchos días. Que también, Jorge, ¿me escuchas? El audio está muy bajo. Buscar los atrapanieblas estaba muy soleado, pero un día antes que fuéramos a buscarlo estaba muy nublado. Y las riquezas de los atrapanieblas. Francisco, Marco, ¿alcanzan a escuchar algo? De las flores. Sí. Perfecto. Atrapaniebla 1, había dos de riqueza. Atrapaniebla 2, había 4 de riqueza. Y atrapaniebla 3, había 6 de riqueza. Discusión. No se recaudó agua en el atrapaniebla 1 y 2, en cambio en la atrapaniebla 3, ubicado a 417 metros de altura, logró recaudar, pero solo unos milímetros, según los datos tomados en el Cerro Perales. La mayor niebla se encuentra sobre los 700 metros de altura. Nuestro estudio, al instalarlo a menor altura y al... En el mes de octubre tuvo menor captura de agua y menos riqueza y abundancia. El atrapanieblas más alto obtuvo agua y mayor riqueza y abundancia. Conclusión. Se lograron los objetivos del proyecto y se aprendió sobre la importancia del agua de niebla para diversidad. Se consideró que es importante que se avance en Taltal en la instalación de estaciones de monitoreo de la niebla para evaluar cómo el cambio climático la vuelve más alta. Se acepta la hipótesis asociando que mayor altitud es posible capturar agua de niebla, lo que influye directamente el desarrollo del ecosistema existiendo mayor riqueza y abundancia de la flora nativa. Queremos continuar con el proyecto para realizar con mejores herramientas instalar los atrapanieblas a mayor altura. Principales referencias. El proyecto se basó en el estudio de zonificación del área natural Cerro Perales, en la estrategia de riesgo para mitigar el estrés hídrico en olivos cultivos en Taltal y en un reportaje de Terram. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a comenzar con las rondas de preguntas. Marco, Francisco, ¿alguno de ustedes quiere comenzar? Sí, pues comienzo yo. Bueno, adelante, Marco. Bueno, primero que todo quería felicitar este trabajo. Para mí fue un honor y un placer poder evaluar este trabajo, la calidad y dedicación que ustedes pusieron en el trabajo. Me parece que es muy buena. Ya, entonces, eso primero que todo. Y una pregunta que quería realizar era respecto de qué proyecciones le ven ustedes futuro, en el sentido de que qué investigación queda por hacer, qué cosas le gustaría hacer después de esto, o hay algo... esa pregunta primero.
Sí, nos gustaría seguir en el proyecto. Sí, nos gustaría seguir en el proyecto. Y posteriormente, entonces, ¿qué cosas, cuál sería el segundo paso? ¿Instalaría más atrapanieblas? ¿Cuál es, en el fondo, qué queda por hacer? A nosotras nos gustaría poner más atrapanieblas para así recolectar el agua y para las personas que viven en los cerros, para que ocupen esa agua para sus cultivos y todo así. Perfecto. Y quería consultarle igual, ¿qué tan difícil es construir estos atrapanieblas? ¿A ustedes les costó? ¿Son caros? Es barato y fácil de hacer. Perfecto. Ya, que, bueno, en ese sentido, yo quería a lo mejor sugerirles que un problema común que tenemos en ciencia muchas veces es como el número de muestras que nosotros tomamos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos pocas muestras, esto como que es muy probable que diferencias que encontremos se deban a, por ejemplo, al azar o a factores que no tenemos considerados en el estudio. Entonces, igual, a lo mejor para potenciar el estudio, lo que podrían hacer es tratar de instalar a lo mejor en cada, porque ustedes tienen tres puntos, ¿cierto? Tres zonas de altura, de altitud. Tal vez a lo mejor tratar de aumentar la cantidad de atrapanieblas en las diferentes alturas, y con esto aumentaría entonces como la probabilidad de que aquel atrapaniebla que atrapó agua, ¿cierto? Como en la zona más alta, realmente se está atrapando en zona más alta porque la camanchaca o como la niebla está realmente subiendo, ¿cierto? Que una de las ustedes como hipótesis ahí que tienen. Eso por una parte. Entonces, bueno, eso, y como para no quitar tanto tiempo, quería sugerir eso. Sí, porque queríamos hacerlo en más cerros, en distintos lados, para recolectar así mucha más agua, y no estaría mal. Perfecto. Entonces, en ese sentido, como la idea de los atrapanieblas también es poder recolectar agua para posteriormente darle un uso, ¿o no? Sí. Súper. Muchas gracias. A usted. Francisco, ¿alguna pregunta? Sí, ¿me escuchan, cierto? Sí. Ya. Bueno, muchas felicitaciones por el trabajo, lo encontré muy bonito. Yo trabajo en otra zona de Camanchaca, no cerca de Taltal, trabajo en un cerro que se llama Morro Moreno, ¿han escuchado hablar de él? Que está en Antofagasta, cerca del aeropuerto. Yo sí. Ya. Tiene un fenómeno muy parecido al que ustedes están estudiando, así que encuentro que es un tema bien, súper interesante. Así que, por ese lado, súper bien. La felicito por el diseño experimental, porque está súper bueno como contexto, así que está muy bien. Tengo dos preguntitas nomás. Es, ¿por qué creen que la Camanchaca podría desaparecer con el cambio climático en esa zona donde ustedes viven o trabajan? ¿Qué se le ocurre? Nosotras creemos que ya que ya viene llegando verano, porque aquí pega mucho el sol y más en altura. Ya. Tienen que acordarse que si quieren seguir con este tema, estos lugares son microambientes que se han conservado por cientos y miles de años. Entonces, yo no sé si qué tan fuerte nos podría afectar el cambio climático en estos microambientes, que son súper importantes, súper ricos y tienen características únicas. Así que en ese contexto habría que analizarlo un poquito más. Y lo otro que les quería preguntar es, ustedes hicieron un análisis de la flora, de las plantitas del lugar, ¿cierto? Sí. ¿Cómo sabían eso? ¿Cómo lo averiguaron? ¿De dónde sacaron esa información? ¿De las plantitas que hay? ¿Qué tipos son? ¿Qué especies son? Que nosotros la íbamos viendo y la íbamos buscando con una aplicación que la profe
y así la íbamos reconociendo y todo. Sí, los profesores ya también nos apoyaron. Ya, súper interesante eso. Qué bueno eso de la aplicación. Y lo otro, lo último, ¿por qué ustedes creen que no obtuvieron agua en las alturas más bajas? ¿Creen que porque no hay Camanchaca o porque a lo mejor el agua se evaporó, que a lo mejor era muy poquito volumen, por ejemplo? Porque también estaba muy, este año estaba muy, muy seco, y también ya que estábamos en menor altura, a lo mejor quizás se evaporó. Ya, súper bien. Yo creo que lo que ustedes plantean al final de poner más atrapanieblas a mayor altura es una buena conclusión, porque eso es lo que tienen que hacer, así que yo si les tuviera que sugerir algo, y si quieren seguir con el tema, es eso. Probar a mayor altura, porque la altura de la Camanchaca en la región de Antofagasta generalmente está sobre los 500 metros. Entonces, para el próximo experimento o quieran aplicarlo, generalmente la Camanchaca está un poquito más arriba. Así que para el próximo experimento, quieren hacer algo después con su familia o en su comunidad, tener eso en cuenta, ¿vale? Así que muchas gracias por la presentación. Está muy bonito el trabajo. Felicitamos a Gislaine y a Aileen por su presentación. Agradecemos la presencia de sus profesoras y también de la participación del comité evaluador compuesto por Francisco y Marcos. A continuación seguimos con la presentación de los proyectos. Agradecemos que se hayan conectado esta tarde y nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Okay, gracias. Chao. 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 Hasta luego. Chao, cliente. Igual. Chao. Hola nuevamente, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la próxima presentación de los proyectos. El proyecto asociativo regional para Explora Antofagasta del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad Católica del Norte, les da la más cordial bienvenida al Congreso Regional de Investigación e Innovación Escolar Explora 2021, que en esta oportunidad se está desarrollando de manera virtual. Saludamos esta tarde a los equipos de investigación e innovación que presentan sus proyectos durante esta jornada, a sus docentes, a los asesores y asesoras científicos y al comité científico evaluador. Comentarles que en esta instancia cada equipo cuenta con un total de 15 minutos para realizar su presentación ante el comité científico. Contaremos con un temporizador que comenzará a funcionar al inicio de cada presentación. Una vez que finalice cada exposición, las evaluadoras podrán realizar una ronda de preguntas a los estudiantes durante un máximo de 10 minutos. En este espacio se valoran las exposiciones orales que correspondan a un 70% de la valoración del Congreso, siendo del otro 30% la evaluación escrita del proyecto. A continuación vamos a conocer el 17º proyecto, que se llama Sistema Fotovoltaico Flotante en el Mar para alumbrar la balsa del balneario municipal de Antofagasta, del Instituto Bicentenario de Excelencia Científico-Educacional José Maza Sancho y SEDUC de Antofagasta. En esta instancia participaron los estudiantes Rocío García Irarrázaval y Jorge Valdés Chaguán. Saludamos a su profesora Karen Varas, a Joana Abarzúa, asesora científica que lo acompañó durante esta investigación, y también, por supuesto, vamos a saludar a las evaluadoras Lorena y Elsa. Damos inicio entonces a la presentación. Adelante, chicos. ¿Se ve mi presentación?
Sí, sí se ve. El audio, sí, Rocío, se escucha un poquito bajo, así que si puedes acercarte al micrófono. Ahí sí. Ahí sí, perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes, estimado jurado. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de innovación que se denomina Sistema Flotante Fotovoltaico para iluminar la balsa del balneario municipal de Antofagasta. Yo soy Rocío García Larrazábal y él es mi compañero Jorge Valdés Chaguán. Nuestra profesora guía es Karen Varas Lazo, nuestra asesora científica es Joana Barzúa Calfuquir y somos del establecimiento Instituto Bicentenario Científico José Maza Sancho. Introducción y objetivo del proyecto. La energía que llega de forma de radiación solar a nuestro planeta puede ser utilizada de muchas maneras. Entre ellas está generar agua caliente sanitaria para generar energía eléctrica o para desalar aguas o purificarlas, entre muchas otras aplicaciones. La energía solar generada mediante paneles o módulos solares fotovoltaicos favorecen al medio ambiente. Además de que son una de las energías más consolidadas debido a que tienen un ahorro económico, ya que se recupera la inversión inicial. Además de que aporta con la carboneutralidad, ya que genera una baja huella de carbono. Además de aportar a la lucha contra el aumento de la temperatura global, cambio climático y emisión de gases de efecto invernadero. Los paneles solares son una inversión que puede proporcionar energía solar renovable durante 25 años o más. En la actualidad existen muchos sistemas fotovoltaicos flotantes en el mundo. Las plataformas más grandes se encuentran en islas como Japón, Singapur, Corea, Filipinas y muchas otras. Sin embargo, existen proyectos de sistemas fotovoltaicos flotantes en otros países, tales como Holanda, Colombia, España y Brasil, por ejemplo. También hay varios proyectos fotovoltaicos flotantes finalizados o en fase de desarrollo en América del Sur y Central, como en Chile, Brasil, Panamá y Jamaica. Si bien la mayoría de estos se encuentran en aguas dulces, ya es un hecho que se han probado en el mar, siendo las más conocidas las que se encuentran en Holanda y Singapur. El objetivo de nuestro proyecto es demostrar la factibilidad de la instalación de una plataforma fotovoltaica para iluminar la balsa del balneario municipal de Antofagasta mediante la creación de un modelo de plataforma flotante a escala. Problema y o pregunta de investigación. Hace años podemos ver en nuestra ciudad que en la época estival son muchos bañistas nocturnos que visitan el balneario municipal, principalmente para prevenir la radiación ultravioleta que en el día. En base a eso, nosotros observamos una gran problemática, siendo esta la poca luminosidad donde la gente se baña, siendo principalmente la balsa, donde aumenta el riesgo de accidente y la inseguridad de las personas. Entonces, desde ahí nace la idea en darle una solución a esta problemática, a través de un sistema efectivo, novedoso y sustentable, lo que nos llevó a plantear el siguiente problema. ¿Puede un sistema fotovoltaico flotante sustentable iluminar la balsa del balneario municipal de Antofagasta? Hipótesis. Nuestra hipótesis fue que nosotros creemos que es factible la instalación de una plataforma fotovoltaica flotante en el balneario municipal para abastecer de energía eléctrica y alumbrar la balsa municipal, porque sabemos que en la actualidad existen varios sistemas fotovoltaicos flotantes en el mundo, instalados principalmente en fuentes de agua dulce, aunque en Holanda y Singapur ya estén siendo operadas en plataformas marinas, que se espera que tenga hasta un 15% más de eficiencia que los sistemas convencionales normales. Además, nuestra ciudad tiene condiciones meteorológicas favorables para el uso de tecnología mediante paneles fotovoltaicos. Metodología. Nuestra metodología se divide en tres etapas. La etapa 1 es el levantamiento de información, donde elaboramos y aplicamos una encuesta para conocer la perspectiva de la gente sobre la problemática. Y por último, analizamos e interpretamos los datos de la encuesta de acuerdo a las siguientes preguntas. En época de verano, ¿te has bañado alguna vez en la noche en el balneario municipal? ¿Consideras que la iluminación del balneario municipal es adecuada para los bañistas nocturnos?
¿Crees que es importante poder iluminar el sector del... Espérame un poquito, ¿no? Iluminar el sector de la balsa para los bañistas nocturnos. Según su perspección, ¿cuáles serían las razones más importantes por las cuales debería implementar un sistema para iluminar el sector de la balsa del bañero municipal? En la segunda etapa hicimos una investigación bibliográfica. En el primer paso investigamos acerca de los sistemas de flotadores más usados para los sistemas fotovoltaicos en el mundo, ya que después nosotros íbamos a tener que hacer nuestra propia balsa. Y segundo, utilizamos la herramienta digital Explorador Solar que provee el Ministerio de Energía de Chile, entregándonos así los datos meteorológicos y fotovoltaicos de donde llevaríamos a cabo nuestra balsa. En la tercera etapa, selección de materiales, diseño y construcción, determinamos materiales, hicimos su recolección, hicimos el diseño de la balsa y luego construimos el modelo. En la imagen de atrás, de abajo a la izquierda, se puede ver los componentes del kit solar que nos asesoró Explora, que consiste de un panel fotovoltaico, el controlador de carga, una batería, luces LED y un sensor de luz. Resultados. Para iniciar, el resultado inicial de la encuesta fueron que un 51,8% sí se ha bañado alguna vez en el bañario de noche, un 48,2% no se ha bañado en el bañario de noche. Tenemos abajo un 55,3% dice que no considera la iluminación del bañario adecuada. Un 17,7% respondió que sí considera la iluminación del bañero adecuada y un 27% de los encuestados respondió tal vez. En la tercera pregunta, un 99,3% respondió que sí, sí es importante la iluminación para los bañistas nocturnos y un mínimo respondió que no. Y en la última pregunta, donde se pudo marcar más de una alternativa, podemos observar los resultados. Con respecto a los sistemas de flotadores más usados para los sistemas fotovoltaicos, la mayoría de las instalaciones fotovoltaicas flotantes utilizan el sistema de hidrelio. Sin embargo, hay otro mencionado en la utilización de la primera plataforma fotovoltaica flotante de España, que es el sistema Seablock. Ambos son ecológicos, no perjudican el medio ambiente, poseen un montaje rápido y son de fácil desmontaje y no requieren de mantenimiento. Los resultados del reporte de la generación fotovoltaica y los datos meteorológicos solar que obtuvimos mediante el uso del explorador solar. En el explorador solar nosotros insertamos el sitio en donde queríamos específicamente instalar nuestra balsa y el explorador solar nos arrojó los siguientes datos: la latitud, la longitud y la elevación del sitio. Más adelante retomaremos con los siguientes datos que nos dio el explorador solar. Sombras toposféricas, resultado de la generación eléctrica y fotovoltaica, radiación, nubosidad, temperatura y viento. Resultado de diseño y construcción. Aquí podemos ver el resultado de nuestra final de nuestra balsa, donde vemos que consiste el diseño en dos balsas. La primera que llevaría los componentes mencionados anteriormente, que para soportar el peso de los componentes y con esas escaleritas que se ven ahí para que la gente pueda subir a la balsa, todo mediante la flotabilidad de las botellas, y después la otra donde estarían los paneles solares para dar energía a la balsa. Discusión. De los datos de la encuesta, un universo de 141 encuestados, que corresponde al 58,8%, dijo que sí se ha bañado alguna vez la noche, lo que equivale a 82 personas. El 53,3% de los encuestados considera que la iluminación del bañario no es adecuada. Eso equivale a 75 personas. Este número nos significó mucho a nosotros, porque lo que pensábamos que para nosotros era una problemática, para las otras personas también lo era. El 99,3% considera que es importante iluminar el sector de la balsa para los bañistas nocturnos. Esto equivale a 140 personas. Ante nuestra pregunta de cuáles serían las razones más importantes por lo cual debería implementarse un sistema para iluminar el sector de la balsa del bañero municipal, donde las personas pudieron marcar más de una opción,
La principal razón era por la seguridad, ya que la poca luminosidad no les permitía tener más tranquilidad de bañarse en la noche. De los flotadores más utilizados en los sistemas fotovoltaicos flotantes, dado que queríamos implementar un sistema fotovoltaico para iluminar la balsa de nuestro balneario, fue fundamental saber que los flotadores más utilizados para estos sistemas, a lo que llegamos que la mayoría de estos estaban compuestos por polietileno de alta densidad, ya que nosotros debíamos buscar algún material sustentable que pudiera igualar las características para nuestro modelo a escala. En este sentido, es importante mencionar que el polietileno se ocupa también para la elaboración de envases plásticos desechables, por lo cual las botellas plásticas para construir el flotador podría ser una buena opción y sustentable, ya que al igual que el polietileno de alta densidad, estas tienen una excelente resistencia térmica, química, una buena resistencia al impacto, es sólido, incoloro y flexible a bajas temperaturas, y es mucho mejor para el reciclaje mecánico y térmico. Luego, del análisis y la discusión, el reporte de la generación fotovoltaica y datos meteorológicos que obtuvimos mediante el uso del explorador solar, podemos establecer que, con respecto al reporte solar, es importante destacar que fue un hecho de acuerdo al arreglo fotovoltaico señalado por nosotros y el sitio escogido, que en este caso es el sector de la balsa del balneario municipal. Según los datos de sombras toposféricas del sitio, podemos apreciar que los porcentajes de sombras entre las 8 y las 6 es de 0% que aumenta la eficiencia del panel, ya que disminuye la radiación difusa y aumenta la radiación directa. Con respecto a la generación fotovoltaica, según el arreglo estipulado, esta es suficiente para nuestro prototipo. Correspondiente a la radiación, los datos que obtuvimos, podemos observar que los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero coinciden justo con la época estival, donde pretendemos implementar nuestro proyecto. Otro punto bastante favorable es la nubosidad, porque aumentará la eficiencia del sistema fotovoltaico. Podemos ver que los porcentajes fluctúan entre el 18 y el 28%. Además, el mes con mayor nubosidad sería septiembre, siendo una hora aproximada a las 14:00 horas. Con respecto a la temperatura ambiental, la eficiencia del panel al estar en agua fría favorece su enfriamiento, siendo el viento que ayudará a enfriar las celdas fotovoltaicas, ya que a menor temperatura la eficiencia es mejor. De los materiales y diseño de la construcción, lo que más nos costó fue el tema de recolección de las botellas, porque donde fuimos estaba con candado y los que habían acceso no contaban con las botellas que necesitábamos. Entonces tuvimos que cambiar muchas veces el prototipo del modelo, ya que no encontrábamos la botella adecuada. Si la botella no quedaba bien ensamblada, le entraba agua y afectaría la flotabilidad de la balsa. Pero a pesar de todo, creamos un modelo resistente y muy buena con botellas de 3 litros lisas, listones para las bases y no presentaron problemas para la flotabilidad. Conclusiones. Nuestro proyecto nace en la búsqueda de una solución a una problemática que sucede cada época estival en un lugar emblemático de nuestra ciudad, que en este caso fue el balneario de Antofagasta. Al ver que cada año eran cientos de bañistas, pudimos observar que la iluminación no era adecuada en dicho lugar, por lo que se podía aumentar el riesgo de accidentes, además de la mayor inseguridad de las personas ante esto. Entonces nos propusimos poder demostrar mediante un modelo a escala que la balsa del balneario municipal podía ser iluminada a través de un sistema efectivo, sustentable e innovador, a través de un sistema flotante fotovoltaico. Para iniciar, se estableció un estudio cuantitativo para conocer la percepción de las personas ante esta problemática y además se hizo un estudio de las condiciones meteorológicas de la zona y la energía fotovoltaica para un sistema fotovoltaico el cual se pudiera utilizar para nuestro proyecto. Con estos estudios nos dimos cuenta de que un 51,8% de los encuestados también percibía la falta de iluminación como un problema y demostraron su interés en cuanto a buscarle una solución. Con respecto al estudio,
de los datos meteorológicos y fotovoltaicos que, y condiciones meteorológicas, la energía fotovoltaica era complementada favorable para la instalación de nuestro sistema. Fue un tremendo desafío la construcción de una plataforma flotante para sostener nuestro sistema fotovoltaico, pero tras varias instalaciones logramos una adecuada flotabilidad y alumbrado en nuestro modelo, por lo que podemos decir que efectivamente, como pensábamos, por todo el sustento teórico, es factible la instalación de un sistema sustentable fotovoltaico en el mar. Sería posible su si consideramos que ya están siendo, que ya hay plataformas que están siendo operadas en el mar, sería posible su replicabilidad de tamaño, ya que podría convertirse en un atractivo turístico y una proyección para futuros proyectos flotantes fotovoltaicos. Estas vendrían siendo algunas de las referencias de donde conseguimos nuestra información. Gracias por su atención. Muchas gracias, Rocío y Jorge, por la presentación. A continuación vamos a comenzar con la ronda de preguntas que les harán Lorena y Elsa. ¿Con quién comenzamos? ¿Lorena, Elsa? Acá. Okay, Elsa, adelante. Bueno, chicos, muy interesante el trabajo que ustedes han desarrollado. Se ve que hay un esfuerzo por detrás. La importancia que ustedes están viendo en la reutilización de materiales está muy bien enfocado en lo que se está viviendo en la actualidad. Yo quería hacerle una consulta. ¿Ustedes creen que el efecto de las olas puede producir, qué efecto creen ustedes que puede producir las olas en su balsa fotovoltaica? ¿Creen que puede incidir en algo? ¿Hay que anclarla? No sé, ¿tienen alguna respuesta para eso o todavía eso está en estudio? ¿Lo han considerado? O sea, cuando hicimos la recolección de materiales, creamos un sistema de anclaje por ejemplo, ahí encontramos varios metales, así como en óxido, y los amarramos a nuestra plataforma para generar un sistema de anclaje, cosa que quedara como en cierto lugar y no se moviera más allá porque el oleaje claramente lo arrastraría y arrasaría con él. Por eso creamos ese sistema de anclaje con diferentes metales, nada muy especial. Ya, y en cuanto a los parámetros meteorológicos que ustedes estudiaron, ¿cuál de ellos creen que es más, afecta tanto la celda fotovoltaica? En el sentido de que, no sé, por los parámetros de la radiación, el viento. Si es mucha radiación, tampoco sería bueno para el panel, porque el sobrecalor no es bueno. Entonces, al tener también el viento con el agua, eso haría que estuviera el panel, tenga un enfriamiento bueno, acorde a la radiación, entonces no se dañaría. Perfecto. Y otra consulta, el tiempo de iluminación, ¿lo determinaron? ¿Cuánto tiempo se mantiene iluminada esta balsa? En los materiales hay un sensor de luz, por ejemplo, desde que empieza a detectar luz, empieza a absorber luz solar, y cuando ya no detecta luz solar, se enciende, queda encendida hasta, es como un sistema repetitivo, deja de detectar luz y vuelve a, y se enciende, y queda encendida. Yeah. ¿Y esa energía que ustedes están obteniendo de la radiación queda almacenada en algún sistema o solamente es la celda de flotación, la celda fotovoltaica? Solamente la celda fotovoltaica. Perfecto. Ok. Sí, yo los felicito porque se manejan el tema, se nota que han estudiado, así que los felicito por eso.
Está súper interesante su trabajo, es innovador, porque en el fondo también es un... Están pensando en la sociedad que utiliza ahí durante la noche de verano estas playas. Entonces, pensando en lo que pueden haber, los peligros, los riesgos pues, que pueden estar ocurriendo en esas horas. Así que bien, chicos, a seguir adelante. Está muy bonito su proyecto. Muchas gracias. Bien, yo muchas preguntas no tengo. Ya con las preguntas que hizo mi compañera ya me aclararon varias dudas. Solo felicitarlo. Se nota que es un trabajo que les ha dedicado tiempo a hacer los análisis de los parámetros meteorológicos, ver cuáles son las mejores condiciones, cuáles son los parámetros que afectan más en el tipo para poder implementar el sistema fotovoltaico. Entonces creo que es un trabajo serio, que lo han tomado como corresponde, como científicos de categoría. Se nota que están entusiasmados con esto y de verdad creo que sería muy bonito que este proyecto pudiera continuar, a lo mejor ver, asociarse o presentárselo a la municipalidad, al gobierno regional, como una iniciativa y que Par Explora también los ayude con eso. En cuanto a una pregunta general, el material que utilizaron para la flotabilidad, que son botellas de bebida plástica, ¿qué determinó, cómo determinaron que las de botellas de 3 litros eran las más adecuadas en cuanto a las otras botellas? ¿Cuál fue lo que le llevó a decidir en qué afectaba la flotabilidad en la balsa? Porque vimos que las botellas de 3 litros eran las más adecuadas, porque de acuerdo también al porte de la balsa, si poníamos, por ejemplo, unas botellas de litro y medio, pues no iban a dar en el largo y en el ancho, no iban a quedar bien. Entonces, después iban a quedar ahí cortas. Entonces, vimos las de 3 litros y igual las fuimos poniendo en el agua para ver cuál flotaba mejor, y vimos las de 3 litros y dijimos, ya probemos con esta y quedó todo bien. Ya. ¿Ustedes se lo imaginan cómo va a ser haciéndolo en su cabeza a escala mayor, cómo se imaginan un poco la balsa ahí en el sector del balneario? Sí, no las imaginamos. Como, yo al menos me la imagino como un atractivo turístico. Como ya. Que si yo fuera, a mí me atraería verla y... Sí. Tiene que ser una llamativa, porque imagínense todo lo que han invertido, lo que se lograría y lo novedoso que sería, tendría que ser algo llamativo, a lo mejor con luces, no solamente la luz blanca, a lo mejor podría tener luces de colores, no sé, me lo imaginé. Yo cuando lo vi el proyecto y vi las imágenes de la piscina, como que me imaginé qué bonito se vería en la noche, y hasta la gente que va generalmente a bañarse sería como un atractivo turístico que le dan plus a la región, ¿no? Que a veces en verano Antofagasta no se caracteriza por tener tantos visitantes porque no, la gente no viene mucho, prefieren ir a otras regiones. Y lo último, yo creo que su proyecto es súper interesante. Les aconsejo, sí, que revisen bien el formulario, que corrijan las ortografías, que analicen bien, ordenen el formato del proyecto, porque en la presentación también se ven algunos errores, pero son pequeños, pero son errores de formato y ortografía, y eso lo pueden, ustedes ya lo manejan y lo saben, lo tienen que corregir rápidamente. Los felicito, chicos, su proyecto es súper, súper interesante, me gustó mucho y de verdad espero que puedan llevarlo a cabo y lo escalen un poquitito más. Entonces parece que es la segunda etapa del proyecto, entonces no tengo más que decirle, los felicito. Y lo otro, referencias. Las referencias no solo son las páginas de internet, ya, para que consideren también artículos científicos, que hay un montón. Ya, porque no siempre hay que entrar al Google y buscar, sino que hay información, hay artículos, hay libros que también les pueden ayudar a darle más seriedad al trabajo. ¿Ya? Eso, yo no tengo más preguntas. Muchas gracias por la corrección, ahí vamos a mejorar los errores. Sí, del resto súper bien.
Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias, Elsa. ¿Quieres agregar algo, Lorena? No era. No sé si los profesores quieren decir algo también, porque yo creo que detrás de esta investigación también hay un desarrollo de los profesores donde también les ha costado, y no sé si quieren intervenir, apoyar a los chicos en algo, no sé. Más que todo agradecer la colaboración de nuestra asesora científica que se portó un 7, de verdad, aprendimos mucho en el desarrollo de este proyecto, también de todos los colaboradores, ¿ya? Porque no fue solo Joana, sino que fueron también otras personas que nos colaboraron, y de verdad que espero que puedan ver, las fotos que les enviamos, porque, bueno, ya quisiéramos una balsa así en nuestro balneario. Mucho trabajo detrás, mucho, fueron muchas tardes, mucho al sol, y bueno, espero que les haya gustado, y felicitaciones Jorge, Rocío, lo hicieron súper bien. Bueno, hemos finalizado esta jornada de proyectos, felicitamos a Rocío y a Jorge por sus presentaciones, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, chicos. Felicitaciones. Sí. Hasta luego. Gracias. Lo hicieron súper bien. Chao, chao. Felicitaciones, chicos. Felicitaciones, Karen, también. Que estén bien. Chao.